Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. El sol es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Ya salió el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Son buenas nuevas. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. La revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Llegó la libertad en la tierra, ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado, volver cada uno heredad, vuelve cada uno a vuestra real familia. Llegó la libertad en la tierra, ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado, vuelve cada uno a vuestra heredad, vuelve cada uno a vuestra real familia. Heredos de Judá los siete sellos, es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir
desde lejos la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. La enseñanza que recibieron del Hijo de Dios fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros por declaración, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo de Dios fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en vosotros por declaración, produciendo obras predestinadas. El don de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Jehová sanará, la enfermedad él venció, él sufrió nuestro dolor, y por su llaga nosotros recibimos sanidad. Él es Jehová sanará, la enfermedad él venció. Cumplan tu palabra, Señor.
llegado a nuestras vidas. Porque tercero es el valor. Dios está dando a nuestras almas una total sanidad. No importa el pueblo que ha comentado a nuestras vidas. Oh,
Jerusalén debe ser restaurada.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos permites estar en esta tierra, Señor. Llegando a culminar estos últimos tiempos, Señor, cumpliendo tu profecía, oh Padre amado, se ha dado cumplimiento uno de ellos en Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Padre amado, y eso se ha cumplido. Se ha cumplido, Padre amado, cuando en este último tiempo ibas a enviar un mensajero, profeta gentil, a revelar todos los misterios, Padre, Apocalipsis 17, entró en la cena, Señor. Tú enviaste, Señor, Juan, tipo de la novia, que debía comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú dejaste afirmando las cosas, Apocalipsis 22:10, que no seremos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, Señor. Oh, Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta tarde queremos aprovechar este mínimo tiempo que tenemos, que tú nos permitas estar aquí en presencia tuya, oh Padre. Ayúdanos y manténnos, Señor, con tu mano poderosa. Enciende en nosotros, Señor, el fuego eterno que queme toda la escoria de tal forma que podamos servirte con castidad de cuerpo, alma y espíritu, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a entrar rápidamente al gozo de nuestra palabra en este tiempo que nos ha brindado. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde e iniciamos un nuevo mensaje se titula Ven, sígueme. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice: Dijo, oh, nunca hagas eso. Bueno, no, eso fue antes que naciera Becky. Y así que yo pensé, bueno, ustedes saben, yo simplemente me como un plato de avena, cuesta 10 centavos. Bueno, yo solo voy a, me daban mi boleto y simplemente lo firmaba, ven, y pagaba por eso. Lo regresaba y lo entregaba, ya que tenía una cuenta de crédito. Dos, y un día que tuvimos una reunión de guardias de bosques de... ¿Qué va? Dijeron... ¿Quién es este loco que entregó algo como esto? Men, el jefe, ustedes saben, 10 centavos por un desayuno. Así que en comparación con los otros compañeros, eso parecía muy barato. Ustedes saben, algunos entregaban $1. Ven, $2 por una comida. Y yo entregaba exactamente lo que valía. Bueno, yo dije, bueno, ahora no tiene caso que entregue. ¿Qué hago si solo como por 10 centavos? Párrafo 2. Y el señor Fields, quien era el asistente del superintendente, dijo, Billy, de todas maneras entrega $1. Al menos eso es lo que los demás están haciendo. Dijo él, uno tiene que mantener un orden. Bueno, yo dije, yo nunca como más que un plato de avena. Y eso es lo que cobro. Bueno, luego pensé, ¿qué haré con eso? Entonces yo cobraba 50 centavos por un desayuno y luego tomaba 40 centavos de ello. ¿Y acaso quería gastar algo? Se los daba a unos niños en la calle, a unos niños, ustedes saben, que parecía como que necesitaban un emparedado también. Bueno, entonces pensé que quizás yo pude haber, eso era la misma compañía diciéndome eso de esa manera. Ese era un hombre de la compañía. Así que yo pensé,
Tal vez dice algo mal. Párrafo 3. Así que aquí no hace mucho con un guardia. Ahora ellos vigilan con helicópteros. Ven. Así que él vino y me visitó. Dijo, oiga, hermano Branca. Dijo él, este árbol está creciendo. Yo dije, sí. Dije, los muchachos juegan allí debajo de él. Él dijo, ¿podemos podarlo? Yo dije, sí, pero no lo corten. Ve. Dijo, bueno, queremos cortarlo. Le pagaremos por eso. Y yo dije, no, no, no quiero que lo corten. Bueno, yo también conozco las leyes de los derechos, como ya sabrán, ya que yo estuve en eso por 7 años. Yo dije, no, yo no quiero que lo corten, pero pueden podarlo. Yo dije, yo lo mantengo podado, pero dije, ustedes pueden podarlo si quieren. Yo dije, el hermano Wood y yo estábamos por podarlo. Podamos todos estos otros que están por aquí. Y yo dije, pero quisiéramos dejar este por causa de los niños. Yo y los otros muchachitos juegan debajo de ese árbol. Párrafo 4. Salí de viaje y cuando regresé lo habían cortado y sacado. ¡Oh, qué demanda hubiera sido en contra de la compañía! Ven, por haber cortado ese árbol. Ven. Y así que yo pensé, ahora yo dije, Señor, ni siquiera voy a mencionar eso. Ven, si es que hay algo que yo, sobre eso de algunas veces entregar, solo comer lo que valía 10 centavos y haber tenido que reportar 50 centavos. Ven, y yo dije, si hay algo en eso, permite que esto compense por eso. Ven, lo que yo había dado. Ven, que yo, y yo dejé de soñar sobre eso. Estando en una compañía de servicio público, entonces, ven, porque debió haber sido algo allá atrás. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que responder por ello algún día. Párrafo 5. Muchachos, vengan aquí. Su madre vino a visitarnos hoy. Trudy, me imagino que ustedes no sabían esto. Puedo ver que era como una sorpresa. Y ustedes están a punto de graduarse. Y ya teníamos este viaje para estar juntos acá. Voy a ir a una reunión ahora. Inmediatamente después de esta reunión vamos a regresar a casa. Pensé que sería una buena oportunidad para hablarles a todos ustedes. Y luego también pensé que sería bueno hablarles a los muchachos solo un poquito antes de su graduación. Leeré un versículo de la Biblia y simplemente les hablaré de mi corazón por unos 10 minutos y me haré a un lado. Ven. Párrafo 6. Antes de hablarles a ustedes, muchachos, yo quisiera hablarles a los adultos por un momento, a todos ustedes. Ahora, tal vez, quizás un viaje cansado ha sido pero la experiencia que he aprendido de Dios, yo no aceptaría 10 mil dólares por lo que aprendí del Señor desde que he estado aquí. Y sinceramente creo que he venido en total obediencia al mandamiento del Todopoderoso, y yo espero que siempre pueda permanecer de esa manera. Hay una. Párrafo 7. Cuando vine, una de las cosas fue por una visión, lo cual yo estaba parado arriba de Tucson, arriba, aquí arriba, cuando sucedió un estruendo. El hermano Fury estaba allí cuando sucedió, y ellos tomaron una fotografía, ¿saben?, en el cielo. Y yo no pensé mucho al respecto, ni siquiera lo noté. Así que empezó a impactarme de alguna manera el otro día. Y el hermano Norman, el papá de Norma aquí, me dijo, ¿notó usted eso? Y tan pronto como hube mirado, allí mismo estaban esos ángeles tan claritos como pudieron estar. Allí mismo, en esa fotografía. Ven, yo indagué para ver cuándo era y su tiempo, el mismo. Como un día o dos antes, o sea, un día o dos después que yo estuve allá. Miren en dónde es que estaba. Al noreste de Flagstaff. O sea, Prescott, que está abajo de Flagstaff. Bueno, precisamente allí era en donde estábamos. Ven, exactamente allí. Para 8. 26 millas de alto, pues el vapor no pudo subir más alto que 4 millas o 5, 8 kilómetros. La humedad o cualquier tipo de neblina o lo que sea. Ven, los aviones vuelan a 19.000 pies, o sea, 5.763 metros.
Eso es para subir por encima de las nubes. Ven, y 19.000 pies son como 4 millas de alto, 6.044 kilómetros. Esto es 26 millas de alto y 30 millas de ancho, 42 kilómetros de alto y 48 kilómetros de ancho. Y en la forma de una pirámide, si es que han mirado la fotografía. Y al lado derecho, como les dije, noté lo sobresaliente, ese ángel, allí estaba, allí está él, con su pecho salido, las alas hacia atrás, acercándose exactamente de la manera que fue. Yo nunca lo había notado cuando nosotros primero han habido demasiadas cosas que simplemente, para poner. Luego viniendo por la carretera para acá al otro día, hubo algo que sucedió, que me habló sobre la cosa que yo debo hacer. Y no es mi mensaje. En una ocasión, Leo Mercier dijo, hermano Branham, vendrá el tiempo después de este. Dijo, hace como 5 o 6 años, quizás 7. Dijo, como el Señor va a cambiar su ministerio, hermano Branham. Y dijo, cuando lo haga, usted probablemente va a citar a los hospitales y los sacará de los lechos y cosas por la palabra. No sonó bien, aunque creo que el hermano Leo estaba procurando ser sincero al respecto. Para podrías por último, pero no solo, pero perdón, no sonó muy bien porque, ven, nuestro Señor Jesús nunca hizo eso, ven, y él fue a los hospitales. Había uno en ese hospital. ¿Se recuerdan en dónde estaba en la Biblia? El estanque de Bethesda. Grandes multitudes de gente imposibilitada estaban allí, inválidos, cojos, ciegos, secos, esperando al ángel. Ahora, eso fue en un hospital espiritual en donde la gente esperaba sanidad divina. Y aquí el sanador divino, él mismo, vino y sanó a uno y se fue. Así que ustedes no podrían esperar que un hombre mortal o un ministerio saliera para ser mayor que lo que fue eso. Ven, yo no podía estar de acuerdo con eso. Pero mientras comencé a dar la media vuelta, el Espíritu Santo vino sobre mí. Le pedí a Leo una pluma. Yo tomé una hoja y la anoté. Y está en la casa móvil hoy. Si ustedes andan cerca de allí, es esa vieja cosa móvil de aluminio donde tenía mi equipo de carga. Tan pronto como uno entra por la puerta, hay un estante en el lado derecho, en la parte posterior de la casa móvil. Está debajo de allí. Yo la puse allí. Yo dije, algún día ustedes pueden sacar esto. Dios nunca cambiará el ministerio, pero Él cambiará al hombre con el ministerio. Eso es lo que se va a hacer. Ven, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. No puedo hacerlo en la condición en que estoy ahora, porque yo tengo que, algo tiene que ocurrir dentro de mí, lo cual requería que Dios lo haga. Amén, amados hermanos y hermanas. Es un gran privilegio para nosotros de continuar con este glorioso compañerismo, recordando que hemos iniciado en la lectura de un nuevo mensaje titulado Ven, sígueme. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Ven, sígueme. 11. Estamos proponiéndonos regresar a casa. Los muchachos están nostálgicos, todos ellos queriendo regresar. Así que estoy pensando en llevarlos de regreso. Con el favor de Dios, quizás después del servicio del sábado. Y así que regresar. Después de eso no sé, pero yo sé que tan pronto como eso ocurra dentro de mí, que me haga sentir diferente hacia la gente, a cómo me siento hoy. Yo había despreciado a la gente, ¿ven? Y yo no quería tener nada más que ver con ellos. Ustedes saben lo que yo quiero decir, llamándolos Ricky y Riqueta. Ellos, las cosas que ellos habían hecho. Yo había predicado con toda sinceridad.
y Dios lo había confirmado en todo aspecto. Si ellos no querían creerlo, pues había que dejarlos en paz. Entonces iba a juntarme con Booth este próximo otoño a empezar a preparar el equipo allá, quedarme en el bosque, dejar crecer mi cabello y mi barba. Y si el Señor quería que yo fuera a alguna parte, Él enviaría a decirme algo y yo iría y lo haría. Y viniendo por la carretera el otro día, Él me detuvo y yo vi a donde Él, a lo que yo estaba llegando. Y ahora voy en camino a hacer algo más. Y yo pensé que cuando llegara a casa yo tendría lo que llamamos una plática de corazón a corazón, quizás ponerlo en cinta. Y luego para que el público viera el porqué del cambio tan repentino. Entonces, ahora, ustedes muchachos, hagamos solo una pequeña oración. Señor Jesús, estamos agradecidos por este tiempo de saber que estamos reunidos aquí, los jóvenes y viejos y los de mediana edad, y nos hemos reunido de este lado de la eternidad una vez más para hablar acerca de ti y acerca de las cosas que pertenecen a la vida eterna. Y estos jovencitos sentados aquí esta noche, algunos de ellos están graduándose, otros ya se graduaron. Pero reconozco, Señor, algo que sucedió solo un par de horas antes que esa gran sacudida, o sea, que ese gran estruendo ocurriera allá en el monte, al norte de Tucson, cuando los ángeles del Señor descendieron. Recuerdo lo que se dijo, y especialmente acerca de los jóvenes. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender y que pueda decirles a estos jóvenes alguna cosa que les pueda ayudar a lo largo de la jornada. Porque, Señor, todos necesitamos esa ayuda en este tiempo. Bendícenos juntamente y perdona nuestros pecados. Y si hay algo que hemos hecho desde que hemos estado aquí que te ha disgustado, pedimos que nos perdones por ello. Pues reconocemos hoy que no tenemos garantía del mañana. No sabemos lo que el mañana traerá. Debemos estar preparados hoy para hacerle frente al mañana. Y Padre Dios, hay solo una manera que sabemos cómo hacer esto. Eso es prepararnos para verte a ti. Porque reconocemos que con el tiempo todos nosotros vamos a hacerlo. Y tenemos que hacerle frente en algún momento, sea en paz, como un amigo o hijo, o como un enemigo. No seríamos capaces, Señor, de ser algo más sino tus propios amados hijos. Concede estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 14. Hoy, mientras cortaba hierbas muy temprano esta mañana, encontré un lugar en la Biblia, lo cual pensé que sería algo bueno para leer en este momento. Y puede que no sea tan elegantemente apropiado, pero pensé hablar solo por unos minutos. Quiero leer esto del capítulo 18 de San Lucas. Todos los cuatro escritores del Evangelio escriben de esto. El capítulo 18, el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pienso que la palabra ven, sígueme,
sería el mejor consejo que yo pudiera dar si yo estuviera hablándole a 10,000 muchachos o si estuviera hablándole simplemente a los que les estoy hablando. Es un mandato y lo más grande que alguna vez se le ofreció a alguien y especialmente a una persona joven. Sígueme. Amén. 15. Ustedes van a seguir a alguien. Ahora, ustedes simplemente tomen en cuenta eso. Ustedes van a seguir a alguien. Y de la manera que ustedes sigan a la persona, asegúrense que a quién está siguiendo esta persona. ¿Ven? Nosotros. Pablo dijo un día, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, así como sigo a Cristo, síganme a mí. Y ahora, en este momento crucial, a este paso de la vida al cual hemos llegado todos, y muchas veces ustedes me han escuchado gritar, Ricky o Riqueta, y cosas, es la edad en la que estamos viviendo. Realmente no son esas personas. Esas personas son personas como nosotros. Esos muchachos aquí afuera con esos carros veloces, corriendo por toda la calle de un lado a otro y comportándose de la manera que lo hacen, fumando cigarrillos y bebiendo licor, y esas muchachas vestidas inmoralmente y cosas, esas muchachas y muchachos son como nosotros, ¿ven? Son humanos. Ellos aman, comen, beben, duermen, respiran y tienen que morir. Son personas como nosotros. Y sin embargo, ellos han sido poseídos de un espíritu malo. No lo saben. No es por causa del pueblo, sino porque a veces algún líder al cual ellos han estado siguiendo los ha conducido en el camino errado. 17. Ahora, ustedes muchachas y muchachos saben mejor que eso. Ustedes saben que han sido enseñados mejor que eso. Ustedes tienen mejores padres, instrucciones más sólidas para hacer alguna cosa como esa. Ustedes saben mejor, pero ellos no, ¿ven? Porque a las iglesias que ellos van son iglesias modernas, modernistas, y ellos solo viven para el día, ser más populares. Y oh, hermano, lo inmoral llega a ser virtud para ellos. ¿Ven? Así que ellos, como se dijo en una ocasión en un drama que vi aquí no hace mucho sobre Sodoma y Gomorra, donde esta mujer poseída del demonio le dijo a Lot, a lo que tú le llamas inmoral, yo le llamo virtud. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Así que estamos de regreso en ese lugar otra vez. 18. Miremos a este individuo del cual leímos por unos cuantos minutos. No cabe duda que este muchacho nació en un buen hogar, como lo fueron ustedes, muchachos. Él fue criado por padres buenos, pues se probó. Cuando Jesús le presentó los mandamientos de Dios, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mostró que él había sido criado correctamente. No era simplemente un cualquiera. Y, ¿saben? Él fue criado para conocer lo correcto, como lo son todos ustedes, muchachos. Probablemente creció bajo una madre y un papá temerosos de Dios para instruirlo correctamente cuando era niño. Bueno, eso es bueno. 19. Quizás cuando era un pequeño bebé, su madre tenía altas ambiciones en cuanto a que él llegara a ser un gran hombre algún día. Su padre tenía suficiente dinero como para instruirlo y darle una educación para que él pudiera salir con una buena educación y poder ser algo en el mundo. Y con la sinceridad de esta madre y el papá educando a este muchacho, y tal vez llegara a su tiempo de graduación, como en el caso de ustedes, ¿ven? El tiempo cuando él pasó a través de la escuela y tuvo su educación, no hay duda que él tal vez era la niña de los ojos de la vida de esa madre y del papá. No cabe duda que en esos días él tenía
caballos finos, como ustedes tienen automóviles, y un buen papá y madre, como los tienen todos ustedes, que se aseguran que ustedes tengan buena ropa y un carro y que puedan disfrutar la vida, algo así como lo tienen hoy día. Párrafo 20. Y el padre y la madre con él, orando constantemente que su hijo no resultara ser solo un hombre ordinario, sino que fuera un hombre extraordinario. Todos los padres quieren eso. ¿Oyeron a Jesús referirse a ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y luego detenerse, ¿ven? Y esa es la ambición de cualquier padre. Hacer lo mejor que puedan para sus hijos. Educarlos, darles quizás las cosas que ellos no pudieron obtener. Así es como yo me siento acerca de mis hijos. Pienso a veces en cuanto a ir a la escuela. Ahora yo pienso enviar a Becky y a Sara y a José a estas escuelas secundarias y cosas a donde todo esto ocurre. Pienso que yo los llevaría allá atrás del cerro y los criaría allá arriba, que ellos, así como viven los indios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Ven y sígueme, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Ven, sígueme, del año 63-06-01, párrafo 21. Pero aquí está de lo que se trata, lo que está en el muchacho va a salir. No importa dónde sea, tiene que, va a salir. Si hay maldad allí, saldrá en el campamento de los indios. Si hay algo bueno, saldrá en cualquier campamento, ¿ven? Depende de lo que está en el muchacho, la composición del muchacho, lo que está dentro de ustedes. Y lo que ustedes son ahora probablemente lo serán por el resto de su vida. Ustedes están en un punto crucial, ¿saben qué? 86% de las conversiones a Cristo, a Jesucristo, son efectuadas antes de los 21 años. Lo dicen las estadísticas lo dicen, 86% de los que vienen a Cristo, vienen antes de los 21, después que pasan esa edad, ustedes llegan a estar más moldeados, o sea, con costumbres arraigadas, es posible, claro, vienen a los 70, 80 años, pero es algo muy raro, ustedes se forman de jóvenes, fijan sus ambiciones a lo que quieren ser y a lo que están procurando lograr en la vida. Ustedes piensan que sobre ello, y al pensar, por supuesto, su mente es instruido dentro de su mente por algo desconocido que domina su mente. Y luego cuando entra en su mente, entonces ustedes expresan lo que van a hacer y entonces sus ambiciones lo impulsan a ello. 22. Así que la madre y el padre esperaban que este joven, que sus ambiciones fueran grandes, con suficiente dinero para llevarlo a cabo. Y luego no cabe duda que oraron para que este joven se le presentara esa oportunidad. ¿Ven ustedes? Ellos habían hecho todo lo que se podía. Él tal vez habría tenido caballos finos, tal vez era muy popular entre las mujeres. Y lo mismo que se aplica para el hombre, se aplica para la mujer y viceversa. ¿Ven? Pues estamos hablando de vida humana, de almas, de ambos hombres y mujeres. Entonces, después de toda esta oportunidad que el muchacho tuvo, ¿ven? Él llegó a un punto de abundancia. Le llamamos a un punto donde él no tenía que preocuparse de mucho. Sus padres tenían dinero, él tenía. Él había llegado a ser un hombre principal. La Biblia se refiere a eso aquí como el joven rico principal. Él era muy jovencito, tal vez un joven
acabando de salir de la escuela, acabando de graduarse, tal vez unas semanas antes, algo así. Él llegó a... Era un hombre principal y él tenía todo lo que los corazones desearían. 23. Y el muchacho no era un Ricky moderno, él era un buen muchacho. Creo que cuando Lucas escribió acerca de esto, o Marcos, creo que fue, Jesús lo miró y dio un suspiro por cuanto lo amaba. ¿Ven? Había algo acerca del muchacho, había una buena personalidad relacionada con el muchacho. ¿De dónde provino él? De una buena familia que le había enseñado los mandamientos de Dios y que tuvo el cuidado que los guardara, y lo hizo desde su juventud. El muchacho tenía una ambición. Él deseaba vida eterna. Dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 24. ¿Ve? De todo lo que tienen en el mundo, no obstante el alma que está dentro de ustedes, le dicen que hay algo que ustedes necesitan que no tienen, solo por riqueza. No siempre tiene que ser riqueza. Podría ser popularidad. Algunas muchachas bonitas, ellas tienen su belleza en qué pensar. Quizás ella es popular en la escuela. Quizás el muchacho puede conseguir a cualquier muchacha que quiera. Él se siente algo más o menos seguro. Eso no es seguridad. Eso se desvanecerá como las flores en el campo. ¿Ven? Se irá. No será mucho tiempo, solo unos giros del sol y eso se irá. Y luego tenemos un alma que tiene que vivir eternamente. 25. Y este jovencito debió haber tenido una buena personalidad por cuanto se presentó al Señor Jesús postrándose. Él se postró sobre sus rodillas, dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo, sabiendo que solo hay uno bueno y ese es Dios. ¿Ven lo que el joven expresó en esto? Que él era Dios, ¿ven? Le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos, dijo. Así que dijo, ¿cuál mandamientos, maestro? Él dijo, los mandamientos de honrar a tu padre y a tu madre y demás. Dijo, esto he hecho desde mi juventud, ¿ven? Yo he hecho esto, le dijo. Aún te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué oportunidad? Pudiera haber sido Pedro, Santiago, Juan, uno de ellos, ¿ven? El muchacho había sido instruido y criado correctamente y había sido presentado a Cristo para ser utilizado y todo el potencial que él tenía en él para utilizar. Educado probablemente, joven, rico, con influencia, al grado que hubiera podido instruir al evangelio, sin embargo lo rechazó. Qué acción tan precipitada de parte de ese jovencito, ¿ven? 26. Sígueme, ahora, ¿ven? Él tuvo que seguir a alguien. Ahora, él tuvo que o seguir la influencia de las personas con las cuales él estaba asociado, la influencia de alguna señorita, alguna influencia de una pandilla de muchachos con los cuales él estaba asociado, sus colegas en la escuela, o seguir a Jesucristo. Con toda su bondad, sin embargo, él sabía que no tenía vida eterna. Muchacho, eso es acerca de lo que ustedes tienen que pensar. ¿Ven? Ahora miren a ese muchacho esta noche, lo que pudiera haber sido y lo que es y lo que está, es esta noche. Él está en algún lugar, él era un hombre. Él está en algún lugar, él está esperando el juicio. Él está esperando encararse con el juicio en aquel día. Rechazó la misma oportunidad que le he presentado a ustedes, muchachos, casi bajo la misma circunstancia. Buenos muchachos, buena oportunidad, buena personalidad, buenos padres y madres, los cuales tienen, ni aún tienen que trabajar a menos que ustedes quieran, ¿ven? 27. Pero hay algo más que va con eso, hay algo que va con eso. Esa palabra esta noche nunca muere. Sigue siendo un reto para cada joven, cada doncella. Sígueme, ¿ven? Las palabras no mueren. Cada vez que tú hablas algo, solo recuerda, ya sea que fuera en tu auto, en secreto, ya sea que fuera en el púlpito, ya sea que fuera allá en la esquina de la calle con tu novio o novia, donde quiera que fuera, nunca mueren. Vivirá para siempre. 28. Cuando yo vi a esa muchacha que yo, la otra noche en visión, una muchacha joven bonita, una actriz de Hollywood, y yo la vi muriéndose, alargando la mano, procurando ayuda, y ella murió de un ataque al corazón. La señorita Monroe,
Entonces, eso fue hace 2 años y yo vi la vi muriéndose. Luego, 2 días después murió ella. Entonces, la otra noche yo escuché la voz de esa muchacha, como los muchachos me habían estado diciendo: papá, usted pasa atrás, a través de ese río sin regreso, todo el tiempo. Dijeron, tienen una drama como ese, esa, como esa esta noche. Ellos me dijeron una semana, dos de anticipado, que lo pasaría en una cierta noche. Yo pensé, bueno, yo quiero ver eso, por razón que yo he pasado a través de ese río 2 o 3 veces, como 5 veces, creo yo. Bueno, fui a verlo y la señorita Marilyn Moore interpretó el papel. Bueno, eso fue la muchacha que vi en la visión. Y allí estaba en la película y en las acciones, la misma actuación que desempeñó en El río de sin regreso, cuando hizo esa película, tal vez hace 15 años. Era una película vieja, quizás hace 20 años, y ella ha estado muerta 2 años, y allí está ella viva nuevamente. Cada acción, cada palabra, ¿ven? Aún ha sido captado en cinta magnética, al grado que están vivas nuevamente. 29. No solo eso, pero todo lo que nosotros decimos está vivo. Cada palabra que hablamos no puede morir. Pasando a través del cuarto hay palabras afuera. Perdón. Pasando a través del cuarto hay palabras ahora, figuras de personas. La televisión lo capta. Uno puede hablar aquí mismo y lo escuchan alrededor del mundo en ese mismo segundo. Aún antes de escucharlo en este cuarto, da la vuelta al mundo electrónicamente. Y la gran pantalla de Dios capta eso. Y cada movimiento y cada acción que uno hace, uno tiene que encontrarse con ello en el juicio, ¿ven? Así que, jovencito, es algo bueno detenerse y pensar sobre estas cosas, ¿ven? Porque tú vas a encontrarte con ello nuevamente, ¿ves? 30. Sigamos a este joven y la oportunidad que él tuvo. Y pónganse en el lugar y en el de la muchacha de la misma manera, Becky Marilyn, igualmente como que si estuvieran parados en su lugar y ustedes pueden escuchar esa voz, la cual todavía está viva. Sígueme, sigue viva, sigue moviéndose. La ciencia dice que de aquí a 20 años ellos interceptaron su voz literal, la cual habló hace 2000 años. Sigue viva, es como una piedrecita cayendo en el océano. La ola nunca cesa, se va hacia la orilla, miles de millas y se da la vuelta. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, ven, sígueme. Predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice, una vez que una voz es hablada al aire de esa manera, nunca muere. No hay nada que uno pueda decir en el día del juicio. Allí está. Estará la voz de Jesucristo invitando a ese joven. Sígueme, y él apartándose en la pantalla. Triste porque tenía muchas posesiones. Ven, puede que ni aún sea, que siempre tenga que ser dinero. Pueden ser otras cosas. Ven, cualquier cosa que estimamos más que ese llamamiento. Ven, llega a ser como dinero para nosotros. Llega a ser algo que nos corrompe. 32. Ahora, sigámoslo a él por un ratito. ¿Qué sucede cuando él se aparta? Él no escuchó esa voz de Cristo. Él se fue con sus amigos, lo cual ustedes muchachos, todos ustedes son buenos muchachos y ciertamente se supone que tienen amigos. Pero vigilen qué clase de amigo tienen. Si ese amigo sigue a Cristo, váyanse con ese amigo. Sigan a Cristo también. Pero si no lo sigue, no lo hagan. Miremos de a él. No damos cuenta que él tal vez mantuvo sus amigos. Él llegó a ser llegó a ser un gran gobernador. Ya era un hombre principal para entonces. Después lo encontramos tan próspero, a tal grado que tuvo que edificar graneros adicionales para guardar sus bienes. Y entonces él se dio a sí mismo, después de envejecer y los cuidados de la juventud y las cosas habían pasado. Todo lo que había hecho, tal vez era entretener. Párrafo 33. Cuando un anciano y una anciana, así como yo y mi esposa, sus madres y papás, casi no hay nada de lo cual ellos puedan pensar.
Ellos no pueden, no quieren salir allá y correr de arriba a abajo por las calles. Ustedes saben cómo se supone hacen los jóvenes y las señoritas. Citas, ¿y quién va a ser la esposa de uno o el esposo? O ven, ellos no tienen eso en su mente. Ellos tienen hijos, ellos están interesados. Eso van a hacer todos ustedes mañana, si es que hay un mañana. Y ven, el muchacho entonces quizás él nunca se casó. Y sin embargo fue un gran gobernador. Y él se sentaba en la azotea a esta hora del día, cuando refresca, en el atardecer, y hallamos otro carácter representando con él, un mendigo. Párrafo 34. Y el hombre de ser criado para honrar al prójimo y hacer con otro lo que no quiere que hagan con uno, ven, que rechazar ese llamamiento de Cristo. Finalmente, pareciera que un muchacho siendo criado en un hogar como ese, que eso nunca hubiera salido de él. Pero sí salió, y allí estaba un hombre echado a la puerta, de nombre Lázaro, rogándole a él por alimento en vano. Él se hubiera comido las migajas que él barrió, no al mendigo, sino a los perros, y estaba lleno de llagas. Pero el hombre había sido tan pulido en la sociedad para entonces que ya no tenía sentimientos. Él había llegado a entorpecerse a causa de que había rechazado esa oferta de Cristo. Y quizás una tarde, esta vez brindando a la salud con vinos finos y mujeres bellas, enjolladas a su alrededor y cosas como esas, con todo lo que su corazón deseaba, y brindando, y el mendigo echado a la puerta. Y antes del amanecer, el día siguiente, él estaba en el infierno clamando para que ese Lázaro viniera a ponerle agua en su lengua. La escena había cambiado. Párrafo 35. Y se fijan que cuando dijo, Padre Abraham, ahora él todavía se acordaba que Abraham era el padre de los judíos. Dijo él, Padre Abraham, envía a ese mendigo Lázaro aquí abajo con un poco de agua en sus dedos para ponerme en mis labios. Estas llamas están atormentándome, dijo. Y Abraham dijo, no puedo hacer eso, en pocas palabras. Y además de todo eso, ves, tú tuviste tu oportunidad en la vida. ¿Cuándo la tuvo? Cuando Jesús le dijo, sígueme. Pero él la rechazó. Él se fue por el lado de ganar dinero. Y eso está bien. No hay nada mal con ganar dinero. Pero sigan a Jesús mientras que lo ganan. Ven, él se fue por otro lado con los demás. Y uno se da cuenta. Él dijo, y Abraham dijo, hay una cima puesta entre tú y él, la cual nadie jamás ha cruzado ni podrá cruzar. Los que están allá no pueden venir aquí. Y los que están aquí no pueden ir allá. Ha sido puesta. Nadie la ha cruzado ni lo cruzará. Párrafo 36. Otra cosa. Él quiere ser evangelista entonces. El llamamiento que Jesús le había dado para que lo siguiera y para ser un ganador de almas como joven le había regresado a él otra vez. Él se acordó que tenía cinco hermanos y allá en la tierra y él no les quería en ese lugar. Dijo, envía a Lázaro de regreso a mis hermanos para que no vengan aquí. En otras palabras, que acepten el llamamiento de sígueme. Pero dijo él, no lo harán. Dijo, sí, si uno se levantase de los muertos como Lázaro y regresare y les dijera, ven ustedes, muestra que después que morimos, uno todavía está consciente. Él se acordó. Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que en tu vida, ven, uno todavía se acuerda, uno no pierde su memoria, uno se acuerda. Y los recuerdos que ese hombre pudo tener, y aún en el mismo lugar, recordando la oportunidad que él tuvo de escuchar a Jesús decir, sígueme. Pero él siguió a la persona incorrecta, el grupo incorrecto. Él se metió con el grupo incorrecto y fue al lugar incorrecto. Él terminó en la eternidad incorrecta, ser aniquilado de Dios para siempre en ese día. Párrafo 37. Jesús también dijo una gran palabra impactante.
aunque alguno se levantara de los muertos y regresara, aún así no serían persuadidos, por cuanto tenían a Moisés y la ley. Y si no oyen eso, entonces no oirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No serán persuadidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habla la ley de algo como eso? Sí. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Y él vivió bajo la ley. Pero él permitió que el mendigo muriera a la puerta. Ven, él había vivido bajo los mandamientos de Dios y sin embargo falló en ver esa gran vida eterna. Párrafo 38. Muchachos, cada uno de ustedes pareciera mío. Cada uno de ustedes pareciera como mis hijos e hijas. Y hasta cierto punto lo son. Ven, hablando espiritualmente, eso es correcto. El Señor Dios ha puesto sus almas a mi cargo, por cuanto han venido a escucharme. Ustedes me creen, ven, y en cierto sentido ustedes son mis hijos e hijas. Eso es correcto. Y siempre recuerden, el guardar los mandamientos de Dios es una gran cosa. Siendo criados en un buen hogar es una herencia de Dios. Y ser buenos hijos son personalidades como ustedes los tienen. ¡Qué bueno! Es maravilloso tener educación. Es maravilloso aún vivir en esta tierra libre. Tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Pero hay una cosa que uno simplemente no hereda. Uno tiene que aceptarla. Esa es vida eterna. Y uno solo hará eso siguiendo a Jesús por medio de una experiencia del nuevo nacimiento. Amén. No descuiden eso. Gloria a Dios. Párrafo 39, por último. En una ocasión escuché una pequeña historia de un hombre que era, él era pobre y siempre quería, es como una pequeña fábula, siempre me impactó en todo caso. Y un día él cogió una flor, y la flor era mágica, y la flor le respondió a él, y dijo, tú has sido pobre toda tu vida. Le dijo, ahora pide lo que quieras y se te dará, dijo él, que esa montaña allá a lo lejos se abra, y que yo pueda entrar y encontrar oro en la montaña. Bueno, dijo, tendrás que llevarme contigo a donde quiera que fueras. Ven, tendrás que llevarme contigo para que donde yo esté, entonces puedas pedirme lo que quieras. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Ven, sígueme, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1963. Concluyendo con este mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 40 al 46. Amén. Mensaje, ven, sígueme. Párrafo 40. Él subió a la montaña y la montaña se abrió y entró. Y los estantes estaban llenos de oro y diamantes, según cuenta la pequeña fábula. Él puso la flor sobre una mesa, o mejor dicho, sobre una piedra, y corrió y agarró una gran piedra preciosa, y dijo, debo ir a mostrarle esta a mis amigos. Y ahora soy un hombre rico, yo tengo todo ahora, tengo que mostrar esta. Y así que la flor habló y dijo, se te ha olvidado lo principal. Así que él se regresa corriendo otra vez y coge. Dijo, bueno, quizás coja un pedazo de oro, coja un pedazo de plata. Y así que dijo, saldré deprisa para decirle a la gente qué tan rico soy con todo lo que tengo. Y llegó a la puerta y la flor le dijo, pero olvidaste lo principal.
Así que se regresa corriendo otra vez. Dijo, aquí adentro encontramos todo tipo de materiales. Así que él cogió una piedra. Dijo, yo llevaré esta piedra y le mostraré a la gente de qué piedra está hecha esta montaña para así poder encontrar mi regreso a ella. ¿Ven? Y él empezó a salirse y la flor le dijo por última vez, se te ha olvidado lo principal. Oh, dijo él, oh, cállate. ¿Ven? Él ya no quiso oírla más. Olvidaste lo principal. Y salió. Y al hacerlo, la puerta se cerró detrás de él con la flor adentro. Lo principal era la flor. ¿Ven? Lo principal era la flor. 41. Hace años, siendo un muchacho como lo son todos ustedes aquí, en un rancho arriba de aquí, arriba de Phoenix, yo estaba leyendo un artículo de Explorar, un periódico acerca de un explorador. No había caminos a través de aquí entonces, solo pequeñas veredas entre la arena. Todavía exploran mucho por aquí, ustedes saben, pero este explorador había entrado y había encontrado mucho dinero. Había descubierto mucho oro. Y en la entrada del camino se había quedado en una cabaña que había encontrado. Y él traía un perro con él. Y el perro estaba amarrado afuera. Y esa noche había un bandido que lo venía persiguiendo para quitarle este oro. Él lo había conseguido en unas minas viejas españolas. Y él venía regresando con él. Y el perro empezó a ladrar. El hombre no quería ser molestado por ese perro. Él le dijo, cállate. Dijo, mañana llevaré esto a la ciudad. Y esta es la enseñanza de la historia. Y lo pesarán. Y seré un hombre rico. Y compraré grandes carros. Y tendré todo tipo de mujeres, grandes fiestas. Y seré un hombre rico por cuanto hice el descubrimiento. Yo tengo el oro aquí, mucho de ello. Y dijo, yo. Y mientras que él procuraba dormirse, el perro siguió ladrando, por cuanto el perro vio al bandido venir, acercándose inadvertido, esperando que el explorador se durmiera. Y él se levantó otra vez y le gritó al perro otra vez, ¡cállate! Y el pobre perro gruñó y procuró advertirle a su dueño que el peligro estaba acechando. Y cuando él la siguiente vez que el perro empezó a ladrar, el explorador tenía una escopeta. Él no quería ser molestado, así que se levantó y mató al perro. Y el explorador fue matado esa noche por el bandido. No le sirvieron para nada todos sus sueños de fantasía. ¿Por qué? Él cayó la voz que lo estaba advirtiendo. 42. No hay quien procure hacer alguna cosa. Ustedes, muchachos, nunca podrían hacer alguna cosa mal después de haber sido criados de la manera que lo fueron, sin poder sentir algo decirles que no lo hagan. Ahora, nunca callen esa voz que les está advirtiendo a ustedes. Y siempre recuerden, acepten esa voz que dijo, sígueme. Y siempre saldrán bien. Yo creo que sí. Yo tengo confianza en ustedes, pero siempre recuerden que Jesús, esa voz está viva en la tierra esta noche. De igual manera que cada voz y cada palabra que hablamos siguen vivas. Cuando esa voz sale a través de esas ondas de éter del aire, ¿ven? Ustedes tienen un transmisor aquí que la envía. Ustedes son los transmisores que la envían. Ahora, se necesita la estación para captarlas. Y Jesús fue el transmisor de la palabra de Dios, por cuanto Él era la Trinidad de Dios manifestado en un hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre. 43. Y la Trinidad de Dios, la Trinidad de los atributos de Dios, siendo Padre, Hijo y el Espíritu Santo, fue representado en ese solo hombre, Jesucristo.
Así que allí él era la palabra y él era el transmisor que dijo: el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Ven? De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. San Juan 5:24. Ahora, esa palabra salió de un transmisor. Él dijo un día: de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que digas te será hecho. Ahora, si solo pueden ser la estación para captar eso, por algún control dentro de ustedes por fe, los moverá dentro del ciclo de Dios al nuevo nacimiento y ser nacidos otra vez. Entonces ustedes siempre estarán en contacto para escuchar esa voz que siempre les advertirá cuando el peligro está cerca. Cuando las cosas están mal, van mal. Siempre serán una advertencia para ustedes. Y entonces, en lugar de algún día ser como ese jovencito rico del cual estamos hablando, será un hombre como el apóstol Pedro, Pablo, o alguno que ganó almas para Jesucristo. Ustedes hagan eso, muchachos. ¿Podemos orar? 44. Señor Jesús, jóvenes, hombres y mujeres para el mañana. Si hay un mañana, tenemos que instruirlos, Señor. Sentimos esa carga para instruirlos como que si habrá un mañana. Si no hay, entonces hoy es el día. Y luego, Padre, nosotros sabemos que nadie es aceptado en tu presencia. Ninguna carne puede gloriarse, ninguna educación, a pesar de lo bueno que sean estas cosas. Ninguna buena obra, ninguna institución religiosa, ninguna psicología. Nada puede confirmar a Dios sino el Espíritu Santo. Él es el instrumento, Dios mismo. En la forma de vida eterna que puede venir a nosotros como un individuo. Y estamos agradecidos por esto. Ciertamente fue expresado cuando Pedro hizo la confesión y Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. Él nunca lo aprendió en algún seminario. Él nunca lo aprendió en alguna escuela. Es una cosa personal, algo que cada individuo tiene que recibir. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos agradecidos por eso, Señor. 45. Esa voz sigue viva esta noche. Y todavía hay postes puestos, postes receptores, estaciones receptoras de fe que pueden aceptarla. Pedimos que cada uno de estos muchachos reciban eso, Señor, en sus corazones y recordar que no es lo que ellos hacen para ser buenos, pero ellos, Dios no nos juzga por lo que hacemos, sino por lo que hemos aceptado. Somos salvos por nuestra fe y no por nuestras obras. Así que pedimos, Padre Celestial, que ellos capten la visión ahora y vean y oigan esa gran invitación eterna de ven, sígueme. Que cada uno de ellos, Señor, sea parte de todas las cosas del mundo, de esta vida mortal y marginada. Y mientras están aquí con su cabello rubio, dorado, y algunos de ellos con sus cabellos negros y ojos oscuros y ojos azules, y sentados aquí con lo mejor que ellos serán alguna vez. Y como dijo el gran escritor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces no tendrás en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. ¿Cómo es, Señor Jesús, que tú le dijiste a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, otro te llevará a donde no quieras? Permite que recuerden que hoy es el día. Este es el tiempo. Concédelo, Padre. Yo reclamo a cada uno de ellos desde mi niño aquí esta noche, a cada niño aquí adentro que siento que has puesto en mis manos para cuidarlos. Yo los reclamo a todos de Satanás y de la muerte,
a la vida de Cristo, a la vida en Cristo Jesús. Amén. 46. Bendiciones, niños. Fue un gran placer decirles algunas palabras a ustedes y yo seguiré mi camino. Son buenos muchachos, les aprecio. Hermano Fred, el Señor te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido la lectura de este curioso mensaje titulado Ven, sígueme. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1963, que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo la siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicado también en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El año 63, 0604. Párrafo 1. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Es muy bueno estar aquí esta noche. He esperado este momento con gran expectativa. Llegamos a su hermosa ciudad hace como 6 meses, justo después de la Navidad. Y hemos estado peregrinando aquí con ustedes. Y un día mientras andaba con el hermano Sonny Stromy, se nos ocurrió la idea de que sería bueno familiarizarnos mejor antes de que tuviéramos que irnos. Y pensamos que sería bueno tener una pequeña campaña aquí para juntarnos todos y tener compañerismo en torno a la palabra de Dios. Y yo, no conocía a muchos de estos ministros y visité algunas de sus iglesias. Y encontré una bienvenida muy maravillosa. Y miren, pienso que es una cosa grandiosa que todos podamos reunirnos durante estas pocas noches para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Estamos confiando que será un gran éxito para la gloria de Dios y para la edificación de la causa por la cual Jesús murió. Y eso es para que Él pudiera tener una iglesia sin mancha y sin arruga cuando Él regrese. Miren, nosotros no representamos a ninguna iglesia en particular. Solo venimos como la interdenominacional para juntarnos con cada cristiano, para que podamos tener este compañerismo juntos. 3. Y vamos a orar por la gente enferma. Y muchas veces cuando uno menciona eso de orar por los enfermos, entonces ellos dicen, un sanador divino. No, yo no creo que haya sino solo uno, y ese es Cristo. Nosotros, a veces ellos le atribuyen eso a uno como un sanador divino por causa de que uno ora por los enfermos. Pero yo no creo que orar por los enfermos lo haga a uno un sanador divino, así como tampoco lo haría a uno un salvador divino al orar por los perdidos. Así que sabemos que no seríamos un salvador divino ni un sanador divino. 4. Nosotros creemos que todos estos grandes beneficios que disfrutamos hoy en esta economía cristiana que tenemos fueron todos comprados en el Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios. Creemos que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todo eso está en tiempo pasado. Es algo que Dios ha hecho por nosotros en el Calvario. Y como cristianos tenemos el derecho a disfrutar de estas bendiciones que Él ha comprado para nosotros. 5. Así que por lo tanto ningún hombre pudiera salvar a otro. Si hubiese sido así, entonces Jesús no hubiera tenido que morir. Pero cuando Jesús murió en el Calvario, Él resolvió el problema del pecado para siempre. Y cada hombre, cada criatura en la tierra, cuando Él murió, fue salva en ese mismo momento. El precio fue pagado completamente. Fue tan cabal al grado que Dios identificó que era la verdad. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir esto es aceptarlo, creerlo y aceptarlo. Pero no importa cuánto Él haya muerto por nuestra salvación, nosotros debemos, nosotros mismos, aceptarlo como nuestra propia experiencia personal, como nuestro propio deseo. Nosotros debemos ser salvos y creer en esa, en base a su sangre derramada, que somos salvos una vez que hayamos cumplido los requisitos de la Biblia. 6. Yo creo que la Biblia es la revelación completa de Jesucristo. Ahora, yo verdaderamente creo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia, por cuanto Él es Dios, pero mientras podamos encontrarlo en la Biblia como una promesa, entonces sabemos que es verdad, porque la palabra es verdad siempre, y así que creemos que Él cumple su promesa. Yo creo que Él es todopoderoso, creo que Él es infinito, y siendo infinito, Él conocía todas las cosas, Él conoce todas las cosas. 1 millón de años antes que existiese un mundo, Él sabía que nosotros estaríamos sentados aquí esta noche. Si no es así, entonces Él no es infinito. Y si Él no es infinito, entonces Él no es Dios. Así que creemos que la palabra, esta Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto usted puede anclar su alma en cualquier parte de ella. Esa es la única manera en que usted puede tener fe, es creyendo que usted tiene la fe. La fe tiene que tener un lugar de anclarse en alguna parte, y debe anclarse en un lugar, y nada pudiera ser más sólido que la palabra de Dios. Por tanto, la palabra es Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, cuando Dios dice algo aquí, un creyente puede acentuar eso con un amén, cualquier cosa que él diga. 7. Ahora, siendo que Él es infinito, omnipotente, omnipresente, Él no puede ser lo uno sin lo otro. Y para ser Dios, Él tiene que ser todo ello. Miren, por lo tanto, siendo nosotros finitos como lo somos, este año nosotros podemos trabajar en algo y pensamos que lo tenemos perfecto. Y el año siguiente y tal vez mañana tenemos que cambiar de parecer. Es diferente. Nosotros encontramos algo mejor por causa de que nosotros somos finitos. Pero Él es infinito. Así que cuando Él dice una palabra para siempre de esa manera, nunca puede ser mejorada, nunca puede ser retratada. Si Dios fuera llamado a la escena, en algún caso, la manera en que Dios actuó en esa escena, la primera vez, Él debe actuar para siempre de la misma manera cuando sea llamado a la escena otra vez. Porque si Él actuara distinto a como actuó la primera vez, entonces algo anda mal, ¿ven? Él no podría ser perfecto, ¿ven? Entonces Él actuó mal cuando actuó la primera vez, si la segunda vez actúa distinto a como actuó la primera vez. 8. Por lo tanto, cuando Dios hizo un remedio para que el hombre fuera salvo en el huerto del Edén, ellos han tratado de mejorar su remedio a través de 6.000 años, y jamás podrán lograrlo. Él lo hizo sobre la base de la sangre derramada de una víctima inocente y jamás lo ha cambiado. Nosotros hemos intentado educar a la gente para traerlos a Cristo. Hemos intentado denominarlos para traerlos a Cristo. Hemos intentado toda clase de sistemas, pero todos han fallado. Hay un solo lugar donde el hombre puede reunirse en un terreno común para adorar, y es bajo la sangre derramada de Jesucristo. De esa manera ha sido desde el principio, porque Él no puede cambiarlo, siempre ha sido la sangre. 9. Y hoy, cuando pensamos que somos diferentes a los demás y así por el estilo, sencillamente no funciona.
nosotros todavía tenemos que aceptar esa base de la sangre derramada. Y por lo tanto, cuando Dios fue llamado a la escena para sanar a un hombre, Él sanó a ese hombre en base a su fe. Y cuando sea llamado a la escena otra vez, Él sanará al hombre de la misma manera, o Él actuó mal. Si Dios alguna vez sanó a un hombre porque él creyó, entonces el próximo hombre clama con la misma clase de fe, Dios entonces está obligado a hacer la misma cosa con el próximo hombre. Si no lo hace, él entonces hace acepción de personas y actúa mal en primer lugar. Así que, ven ustedes, regresemos a la palabra. Yo lo creo con todo mi corazón. 10. Ahora, si estamos esperando que Dios haga grandes cosas por nosotros, y cuando nos vayamos, queremos ver que quede una bendición en este lugar. Yo sé que ustedes serán una bendición para mí, porque donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, Él prometió estar allí. Mire, y eso no es cierto, entonces todos estamos perdidos. Y la Biblia está errada. Eso hace a Jesucristo aquí en tiempo presente. Si eso no es así, entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Ven? Él está aquí. Donde quiera que estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren, entonces debemos actuar y creer que Él está aquí y actuar como Él está aquí. Y recuerden, Él también nos vigila después de que salgamos de aquí. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y recordando que estamos lecturando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: y estamos confiando que toda persona que no es salva será salva durante esta campaña. Y estamos confiando que no habrá un asiento vacío en cada una de estas iglesias que están representadas aquí a partir de este momento. Y confío en que haya un avivamiento enviado por Dios, Chapada la Antigua, que estalle por aquí, por Tucson, el cual envíe miles de almas al reino de Dios. Yo creo que esa es la voluntad de Dios. Ese es su deseo en esta noche. Y no hay ninguna persona que pueda hacerlo por sí mismo. Se requiere de todos nosotros, juntos, para jalar juntos, para orar juntos, para pararnos juntos en unidad en el Espíritu, orar por esto. Los hermanos me han dicho que las iglesias han tenido reuniones de oración antes de esta campaña. Y estoy muy agradecido por eso. Ello, cuando ustedes se reúnen así para orar, eso cambia por completo la atmósfera cuando oramos. Amén. Párrafo 12. Ahora, trataremos de no retenerlos mucho cada noche, porque sé que ustedes tienen que salir para ir a sus trabajos, así que trataremos cada noche de despedirlos temprano, de manera que puedan regresar la noche siguiente. Y esto apenas es una pequeña visita, como nos hemos juntado. Y creo que solo tenemos las cuatro noches. Creo que eso es correcto. Miércoles, jueves, viernes. Sí, muy bien, cuatro noches. Y luego terminaremos aquí en este mismo auditorio para un desayuno con los hombres de negocio, el sábado en la mañana, lo cual el público está invitado. Miren, yo no soy un extraño. No me siento como extraño entre ustedes. Yo soy su hermano. Y espero que ustedes se sientan de la misma manera con respecto a mí. Y ahora, antes de que abordemos la palabra, acerquémonos al autor de la palabra mientras inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Párrafo 13. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien le levantó de los muertos y lo ha mantenido vivo todos estos años. Y Él está vivo por los siglos de los siglos, reinando en nuestros corazones esta noche, tomando el control para conducirnos y guiarnos. Que todos estemos rendidos a su divina voluntad para que Él pueda guiarnos en la dirección que Él quiere que vayamos. Queremos agradecerte, Padre, por tener esta maravillosa oportunidad de presentar a Jesucristo como el gran y poderoso sanador, el gran salvador del hombre, el que satisface cada corazón anhelante, el que da salud a los enfermos, salvación a los perdidos, y que es el rey venidero de los santos,
Oh Dios, inspíranos a todos en esta noche. Te doy gracias por estos hombres, estos pastores de los rebaños de esta ciudad, estos hermanos ministros, los cuales tienen sus puestos de deber de toda la ciudad, donde constantemente están buscando el Espíritu de Dios que venga en olas de fe del Espíritu Santo para obrar en sus medios. Y les digo, ¿qué deben hacer y cómo deben guiar las ovejas? Y en esta noche, Señor, al bajar el mensaje por esas olas, pareciera que todos están de acuerdo que debiéramos juntarnos para este servicio. Ven ahora, Señor Jesús. Te damos gracias por el Hotel Ramada y por sus brazos abiertos para recibir el Evangelio y por permitirnos venir aquí para adorar en este edificio con aire acondicionado. Padre, Dios, te pedimos que no haya una sola persona perdida que salga de aquí, de este edificio, sin ser salvo. Concédelo, Señor, que Él, si el personal de este edificio, en esta gran ramada, no es salvo, te rogamos, Dios, que tú lo salves. Sana a los enfermos que están aquí. Que acontezca que la gente entre en este edificio y llore bajo el poder del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Anhelamos estas cosas y creemos que es tu divina voluntad revelárnoslo ahora y mostrarnos tu presencia, que tú estás aquí y vivo siempre, y estás con nosotros por los siglos de los siglos. Bendícenos mientras hacemos nuestro débil esfuerzo, que el Espíritu Santo entre, y que no pensemos nuestros propios pensamientos, sino que tengamos nuestras mentes abiertas a la gran unción de su presencia, para que podamos conocer su mente, y así cumplir lo que está escrito en las Escrituras, que la mente que estuvo en Cristo esté en vosotros. Bendícenos, Padre nuestro. Y cuando salgamos del servicio esta noche, que podamos decir al ir a nuestros hogares, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino? Así como sucedió un día hace mucho tiempo con los primeros testigos de la resurrección, mientras Cleofás y su amigo regresaban de la ciudad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 16. Mucha gente apunta a las Escrituras de donde lee el evangelista. Y yo deseo esta noche tomar apenas unos cuantos versículos de la Escritura y tratar de explicarlos en mi manera humilde para que ustedes puedan ver a Jesucristo. Quiero que busquen ahora conmigo en el libro de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 20, si quisieran seguirme mientras leo San Juan 20 o San Juan 12, 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían sido subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betesda de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y luego en el libro de Hebreos, del capítulo 13 y el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Deseo tomar esto como texto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Párrafo 17. Yo estaba asistiendo a una iglesia el domingo por la noche, aquí en la ciudad, una de sus finas iglesias, y he tratado de visitar tantas aquí como he podido desde que hemos estado en la ciudad, y encontré un gran compañerismo y bienvenida con las asambleas de Dios, los bautistas y la iglesia del Dios Anderson y muchos más que he visitado. Y en esta iglesia, en la parte de atrás del púlpito, tenía la escritura como una Biblia escrita. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese ha sido como un tema para mí en las campañas, usar eso. Y es porque yo creo que el libro entero es la revelación de Jesucristo. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y entonces para 18. Deseo edificar para mi contexto, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y yo creo esta noche que cada hombre y mujer aquí pensarían libremente que estos griegos expresaron el sentir de todos nosotros. Pues ellos habían oído acerca de Jesús y ahora querían verle. Yo creo que no hay hombre alguno que pueda oír la maravillosa historia de Jesucristo, que no anhele en su corazón poder verlo. Ese es él, el deseo del creyente, verlo a él. Y a mí no me importa si él es bajito, alto o cómo es él. Yo lo amo, yo quiero verlo.
Y aquel que me salvó y ha hecho por mí lo que él ha hecho, yo anhelo verlo. Párrafo 19. Ahora, no cabe duda que estos griegos eran prosélitos a la religión judía, porque vemos que era la fiesta de la Pascua, donde el cordero pascual era matado y estos griegos estaban allí entre ellos. Miren, los griegos eran gente de gran talento. Eran quienes sobresalían en el mundo del arte. Y ellos son altamente educados en la ciencia. Y ellos eran una gente tremenda. Y eran eruditos. Leían muchos libros y algo. Ellos seguramente estaban enfocados en algo, que en el corazón humano está un anhelo de hallar algo para satisfacer ese gran sed que llega al corazón humano. Párrafo 20, por último. ¿Alguna vez han pensado por qué un hombre hace lo malo? Es debido a que él está tratando de satisfacer una sed que Dios puso en su corazón para tener sed de él. Y entonces él trata de satisfacerla con las cosas del mundo. Nunca será satisfecha hasta que sea saciada por Dios mismo, hasta que él pueda entrar y satisfacer ese gran anhelo y sed en el corazón humano. Hay tanto un hombre que no se llenará. Más nada podrá tomar su lugar hasta que Dios ocupe su posición correcta en el corazón humano. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 21. Y estos griegos habían oído, y sin duda que habían estado leyendo el Antiguo Testamento, y habían oído del Mesías venidero y de lo que él sería cuando llegara. Y ellos anhelaban ver lo que Dios sería cuando se manifestara en carne, o sea, lo que sería un hombre que estaría tan lleno al grado que estaría en él la plenitud de la deidad. ¿Qué sería él? Y ellos habían oído acerca de Jesús, el cual reclamaba ser esta persona, el Mesías 22, lo cual los judíos por miles de años habían esperado por este que vendría, donde Dios mismo se haría carne humana en la forma de su hijo, para así poder sangrar y morir. Pues no había ningún hombre que pudiera morir por otro, ya que todos éramos culpables juntamente. Ningún hombre podía salvar al otro, y tenía que haber un hombre que fuese digno. En las leyes antiguas que los ministros conocen, como las de un pariente redentor, tenía él, Dios, tenía que llegar a ser pariente nuestro. Y él cruzó su tienda y descendió de ser Dios, el gran Jehová, y se hizo carne en la forma de su hijo, para que así Dios pudiese ser manifestado y ser digno y pariente de nosotros, para que él pudiera morir para quitar nuestros pecados, para salvar a su propia creación. Oh, la historia es tan grande, no hay manera de abordarla, de saber lo real como uno pudiera expresarlo. No hay, no está en la lengua humana poder expresar lo que es ese amor, que Dios, el Creador, pudiera bajar para salvar a su propia creación. 23. Miren, encontramos a estos griegos sedientos. Ellos habían oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La Biblia lo dice. Hebreos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, ellos habían oído que habría un Mesías. Así que vinieron a ver. Ellos vinieron a ver a esta persona que habría de ser ese Mesías, el cual se creía entre el pueblo que era ese Mesías. Ahora, esa es la misma posición en la que nos encontramos nosotros en esta noche.
Nosotros hemos oído acerca de Dios. Hemos sido enseñados acerca de Dios. A través de los años hemos tenido iglesias, grandes hombres, grandes evangelistas. Pero yo creo que estamos viviendo en las sombras de la venida del Señor Jesús. Cuando esta iglesia ha venido de justificación bajo Lutero y santificación bajo Wesley, el bautismo del Espíritu Santo, y llegando a esa iglesia perfecta, sin mancha ni arruga, y que por medio de esa iglesia, que Dios pudiera redimir de nuevo a todos los santos lavados en la sangre y recogerlos a casa. Eso por toda la edad. Y nosotros somos los, estamos llegando a ser más como Cristo y más en la minoría todo el tiempo, 24. Ahora encontramos que estos hombres hambrientos, ellos vinieron a ver cómo sería este hombre e hicieron la pregunta: señores, quisiéramos ver a Jesús. Miren, ellos habían oído acerca de él, había oído a otros hablar de él, había leído de él en la Biblia, pero ellos querían verlo. 25. Ahora, volviendo a mi texto, la Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si estos hombres estaban deseosos de verlo a él y Dios proveyó una manera para que su expectativa pudiera ser satisfecha, él proveyó una manera para que ellos pudieran verlo a él por medio de uno de sus siervos. Ahora, sí, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nosotros tenemos el mismo deseo sincero de verlo. ¿No está él obligado a mostrarse a sí mismo entre nosotros? La congregación dice amén. Miren, esa es una declaración tremenda. Pero si la Biblia no está correcta, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Ven? Pero la Biblia dice que él es el mismo. Y si él no puede ser el mismo en cierto aspecto. Él tiene que ser el mismo en todo aspecto que él siempre fue. Él dice que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y estos griegos querían verlo porque la fe había venido por el oír. Y ellos vinieron y quedaron satisfechos. Se fueron sabiendo que ese era el Mesías. Ahora, si nosotros en esta noche estamos deseosos de ver a este personaje que, 26, asistimos a la iglesia, ya sea que sintamos hacerlo o no, y en la iglesia pagamos los diezmos, ¿es acaso un mito? ¿Estamos acaso pagándole a un edificio? Este hombre, nuestro pastor, es solamente un personificador de algo y aquí no hay nada. La religión cristiana es semejante a la mitología griega o romana o algo parecido, solamente un mito, o es una realidad. Miren, para mí, o esta Biblia está correcta o está errada. Cada palabra es verdad o nada de ella es verdad. ¿Ven? Miren. Si él hizo esta promesa, entonces no es usted ni yo el que está obligado a esta promesa. No es usted ni yo el que está obligado a probar esta promesa. Él es el que está en la obligación por cuanto fue él quien lo dijo, ¿correcto? Nosotros únicamente estamos citando lo que él dijo, de que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquí está, 27. ¿Cuántos aquí quisieran verlo? Solo por decirlo así, levanten la mano. Digan, yo quiero. La congregación dice amén. Miren, hubieron dos allí, solo dos que querían verlo. Y aquí hay 200 o 300 que quieren verlo a él. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos nosotros verlo si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Miren, esa es la manera en que queremos mirarlo. O es la verdad
o no es la verdad. Y es por eso que yo lo expresé así la primera vez. O esta Biblia es la verdad o no es la verdad. Por lo tanto, cuando la Biblia dice algo, ustedes pueden aferrarse a ello, porque Dios está obligado a esta palabra, pues Él fue quien hizo la promesa. Dios lo dijo, y pues así es. Ahora, dependerá de lo que ustedes estén esperando. Generalmente ustedes obtienen lo que esperan. Quiero que recuerden eso. Miren, si ustedes quieren ver a Dios, Dios pudiera ser visto. Si quieren oír a Dios, Dios puede ser oído. Como Él fue ayer, así es hoy. Él no cambia. Miren, me hace recordar una pequeña historia. Sin embargo, es verdad. 28. Yo vivo en Indiana, mi hogar natal. Yo soy kentuckiano por nacimiento. Y nosotros vivimos junto al río Ohio. Por allí pasa la suficiente agua a diario para hacer que crezca lechuga por todo Arizona. Millones de galones de agua pasan por esa represa. Y pareciera que de algún modo pudiéramos desviarla. Allí tenemos más de la que necesitamos. Es casi un pantano. Y ustedes aquí, perdón, es casi un pantano. Y ustedes aquí necesitan el agua. Pero así será algún día, en aquel gran milenio que está por venir, cuando el pecado será quitado de la tierra y esas cosas estarán bien. 29. Había un anciano pescador que vivía en ese río. Él era un diácono en mi iglesia. Su nombre era Wisehar, un anciano muy fino. Y había una cierta escuela dominical en nuestra ciudad, una iglesia muy fina, de una grande y fina denominación conocida internacionalmente, un compañerismo, un pastor excelente y gente muy fina. Y había cierta familia en nuestra ciudad que asistía a esta iglesia. Y había un niño en esa familia que en un cierto día estuvo muy animado, después de haber visto y oído tantos relatos, que por fin le dijo a su madre, él dijo, mamá, si Dios es un Dios tan grande, ¿cómo usted dice que Él es? ¿Podría alguien verlo? Ella dijo, hijo, tú deberías preguntarle a tu maestra de escuela dominical. Tu mamá no puede responderte eso. Así que él fue a su maestra de escuela dominical y le dijo, maestra, me gustaría preguntarle algo. Usted me cuenta acerca de un Dios muy grande. Dijo, ¿qué es tan grande? Él abrió el Mar Rojo para los israelitas y él hace el sol brillar y hace que la tierra gire perfectamente a tiempo en su órbita y lo demás. Dijo, ¿podría alguien verlo? Ella dijo, eso es demasiado profundo para mí. Tendrás que preguntarle al pastor. Así que fue al pastor y le dijo, pastor, ¿podría alguien ver a Dios? Dijo, Él es tan grande. Yo lo oigo a usted hablar de Él desde el púlpito diciendo cuán grande Él es. Dijo, ¿podría alguien verlo? Dijo, no, hijo, nadie pudiera verlo a él. Dijo, porque uno sencillamente no puede ver a Dios. Eso es todo. Nosotros simplemente tenemos que creerlo. Párrafo 30. Bueno, el pequeñito, eso no le bastó. Así que un día, él estaba con un hermano anciano pescador en el río. Y ellos habían llegado a lo que llaman a la isla de 6 millas. Son 6 millas, una isla, desde Louisville, Kentucky, hasta esa isla. Ellos habían estado allí pescando y había pescado una buena cantidad de peces. Y cuando regresaban, se levantó una tormenta. Y allá nosotros tenemos muchas tormentas. En esa región húmeda, relámpagos y truenos y grandes ráfagas de lluvia. Y entonces, después de la... Ellos tuvieron que irse a la orilla y refugiarse detrás de los árboles. Y después que hubo pasado la tormenta,
Ellos regresaron a la lancha y emprendieron el camino de regreso. Era de noche, o la tarde, mejor dicho, y el sol se estaba ocultando por aquí atrás, en algún lado de Tucson. Estaba reflejando su luz en el cielo y había un arco iris que salió a través del horizonte horizontal. Y el anciano pescador iba remando su lancha con los remos, mientras todo estaba fresco. La lluvia había lavado el polvo y era un tiempo encantador. Y solamente uno que tiene experiencia con los remos puede apreciar el ritmo de los remos mientras la lancha se mueve por el agua. Su barba blanca le colgaba y él se mantenía observando ese arco iris. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 4 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 31. Y el muchachito, entusiasmado, miró para ver qué estabas mirando el caballero anciano. Y él se fijó que el anciano pescador, las lágrimas cristalinas, le bajaban por la barba blanca. Y el muchachito, sentado en la proa de la lancha, estaba tan entusiasmado que corrió hacia la popa de la lancha y le dijo al anciano pescador: Señor, voy a hacerle una pregunta que ni mi madre, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor pudieron satisfacer mi anhelo en saber algo. Él dijo: ¿Qué es, hijo? Él dijo: ¿Puede alguien ver a Dios? Y el anciano pescador, embargado grandemente por la pregunta del muchachito, metió los remos en la lancha y abrazó al muchachito. Y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Él dijo: Dios bendiga tu corazoncito, hijito. Todo lo que yo he visto en los últimos 50 años ha sido a Dios. ¿Sí? ¿Ven? Usted puede tener tanto a Dios por dentro que puede verlo donde quiera que mire. ¿Ven? Pero no haya ese deseo de verlo, usted no lo verá. Usted puede verlo a él en la puesta del sol, puede oírlo en el canto de las aves, usted puede verlo a él donde quiera. Él está por todo. El anciano tenía tanto a Dios en su interior que él podía ver a Dios en todas partes. Así es como podíamos nosotros buscar a Dios. Entonces, ve a Dios donde quiera que miremos. 32. Ahora, pero volvamos a Jesucristo. El mismo ayer y hoy por los siglos. Miren, ¿cómo pudiéramos nosotros saber? Si yo dijera gente metodista, ¿creen ustedes eso? Ellos dirían amén. Y si yo dijera bautistas, ¿lo creen ustedes? Amén. Pentecostales, la iglesia de Dios y los demás, ¿lo creen ustedes? Amén. Nosotros lo creemos. Me alegra que ustedes lo crean. Yo también lo creo. Pero miren, ¿qué si nosotros diéramos una vuelta por la ciudad buscando a Jesucristo? ¿Qué tipo de persona buscaríamos? Miren, Él prometió estar con nosotros en esta noche. Ahora, si eso no es verdad, entonces la palabra no es verdad. Usted dice, bueno, eso no está inspirado. Entonces, para mí, el resto de ella no está inspirada. Yo no sabría cuál está, cuál no está inspirada, si toda ella no es la verdad. ¿Ven? Yo no puedo distinguir. Toda es la palabra de Dios. Miren, Él prometió que estaría aquí mismo esta noche, donde quiera que estuvieran dos o tres congregados. ¿Creen eso? La congregación dice, amén, gracias. 33. Ahora, entonces, si Él está aquí, ¿qué tipo de persona buscaríamos si nosotros fuéramos a buscarlo? ¿Trataríamos de encontrar un hombre que estuviera usando un manto y que tuviera cabello largo y barba? ¿Sería ese? ¿Podría ese ser Jesús? Cualquiera pudiera usar un manto y tener cabello largo y barba. Cualquier impostor pudiera hacer eso. Hay muchos hombres usando un manto en estas noches que no saben más acerca de Dios de lo que sabe un
Astarte acerca de un caballero egipcio. Eso es correcto, pero eso no es lo que nosotros buscaríamos. Nosotros buscamos, queremos algún dignatario, porque él no lo era. 34. ¿Qué buscaremos nosotros, cicatrices de clavos y marca de espinas? Cualquier personificador pudiera vestirse de esa manera, aún no sería él. ¿Y cómo sabemos nosotros que él tenía puesto un manto y cómo vestía? Únicamente lo sabemos. ¿Luciría él como en la fotografía que vemos, como las que pintan a los pintores? No. Ese es el retrato psicológico que algún hombre tuvo, su idea de cómo sería Cristo. Y si tuviésemos que guiarnos por eso, ¿cuál sería la correcta? Está la de Hotman Salman. Y cuanto más, todas son descripciones distintas acerca de él. Así que ustedes estarían un poco confundidos acerca de cómo sería él. ¿Luciría él como el retrato de Hotman o como el del Salman o como alguno de los demás? Nosotros no sabemos si el de Hotman está correcto, entonces de Salmon está errado, ¿ven? Si el de Salmon está errado, entonces el de Hotman está errado. Y ven ustedes, no sabían qué buscar. 35, pero ¿cómo lo identificaríamos nosotros a él? Bueno, nosotros lo identificaríamos de la misma manera que él se identificó a sí mismo en el principio, ¿correcto? Por medio de sus obras, por medio de lo que él hizo. Si yo no hago las obras de mi padre, dijo él, entonces no me creáis, mas si hago las obras, aunque ustedes no crean, crean las obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dicen quién soy yo. Entonces tendríamos que descubrir qué fue lo que hizo a él manifiesto. Lo que identificó a Jesucristo el día de ayer sería la misma cosa que tendría que identificarlo a él el día de hoy. Miren, los metodistas pensarían que nuestra iglesia lo identifican a él. Nosotros pensaríamos eso. Nosotros, los bautistas, pensaríamos que nuestra iglesia lo identifica a él. Y nosotros los pentecostales, ¿ven? Yo soy todos ellos, ¿ven? Nosotros pensaríamos así. Pensamos que la nuestra lo identifica a él. 36. Me hace recordar cuando yo estaba en Little Rock, Arkansas. Quizás haya alguno de mis buenos amigos de Arkansas aquí. Ellos, una noche en el Auditorio Memorial Robinson, había un mendigo sentado en la calle, el cual tenía muletas y vendía lápices. Y él había sido sanado, y al día siguiente él estaba caminando por todos lados con esas muletas en el hombro testificando. Y él estaba arriba en el tercer balcón y estaba llamando la atención de toda la gente allá. Y casi no había podíamos predicar. Y el Señor Jesús lo sanó. Entonces él dijo, hermano Branham, quiero hacerle una pregunta. Yo dije, ¿de qué se trata, Señor? Él dijo, usted sabe, él era un nazareno. Él dijo, yo lo oí a usted predicar y pensé que usted era un nazareno. Y dijo, yo vi muchos pentecostales alrededor y entonces alguien me dijo que usted era pentecostal. Y dijo, luego oí a alguien decir que usted pertenecía a la iglesia misionera bautista. Dijo, ¿qué de esto? Yo dije, todo eso es cierto. Yo soy un bautista nazareno pentecostal. Así que eso así es. ¿Ven? Nosotros somos nacidos del Espíritu de Dios. Y entonces somos hermanos y hermanas en Cristo. Y estas marcas no significan nada. 37. Yo solía juntar al ganado. Y aquí, y donde trabajaba en un rancho, allá en el Colorado, la asociación Hereford apacienta en el valle de allá, en el río de Trouble Sound. Y tenemos una cerca de retención, donde los apacentadores guardan el ganado. El inspector del ganado se para allí, contando ese ganado mientras pasa. Yo me he parado allí muchas veces, con mis piernas sobre la perilla de la silla de montar, observando a los inspectores. Miren, hay de toda clase de marcas que pasan por allí. Mi inspector no se fija en las marcas, pero él observa las células de identificación de la sangre. Miren, esa célula de la sangre quería decir que tenía que ser de Hereford. Pura sangre o no podía pastar
En ese valle no podía entrar sin una célula de la sangre. Yo pensé que un día, sentado allí, empecé a gritar. Yo dije, ¿saben? De esa manera va a ser en el juicio. Él no se va a fijar en qué marca ellos tengan, sino que tenemos la célula de la sangre. Esa es la cosa. Cuando él vea la sangre, nosotros podemos entrar. Eso es todo, ¿ven? Y nuestras marcas quedarán en el olvido en ese momento. Eso es correcto. Y yo estoy muy contento por eso. Es cierto, miren, ¿qué? 38, miren. Si nosotros podemos ver cómo él se identificó a sí mismo ayer, entonces sabremos lo que él sería hoy, por cuanto él se identificaría él mismo hoy como lo fue ayer. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Entonces él haría las obras de Dios. Miren, él no estaría vestido. Él no tendría una cierta educación. No tenemos registro de que él hubiese ido a la escuela. Y él no sería un cierto orador elocuente, porque encontramos que su lenguaje era tan, tan pobre que la gente común le oía de buena gana, ¿ven? Así que él sería un hombre cualquiera. Pero lo que lo identificaría sería la identificación que dice la escritura que él sería. Y así es como tendríamos nosotros que identificarlo. Y así es como estaba identificado en aquel tiempo. Porque él no era algún hombre espectacular, vestido de cierta forma. Él no tenía ninguna organización de qué jactarse. Él no tenía credenciales de ningún compañerismo particular que él pudiera decir, yo pertenezco a la más grande, o ven, él solamente tenía las obras de Dios que habían sido probadas y de las cuales se había hablado, que lo identificaría a él, y esas eran sus credenciales, eso era su, ¿quién puede redarguirme de pecado? Y pecado es incredulidad, ven, ¿quién de vosotros puede condenarme? En otras palabras, si yo no he hecho exactamente lo que debía hacer, entonces díganme en dónde fallé. ¿Ven? Ahora, de esa manera es que sería identificado hoy en día. 39. Ahora, averigüemos entonces cómo él fue identificado en aquel día. ¿Fue mediante un compañerismo en particular? ¿Acaso fue mediante cierta y determinada forma de educación? ¿Fue mediante una cierta marca científica que él tenía? ¿O fue mediante una evidencia escritural que él se probó a sí mismo que él era el Hijo de Dios? Escudriñad las escrituras, dijo él, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? Las escrituras es lo que lo identifican a él. Así que eso es lo que lo identificó a él, la escritura. ¿Ustedes creen eso? La congregación dice, amén. Eso es lo que tendrá que identificarlo a él hoy. Entonces sabríamos si estamos en lo correcto o no. Si era él, si él es el mismo, entonces haría lo mismo. Miren, tomemos ahora 40. Leímos de San Juan y vamos a considerarlo quietamente durante los próximos 10 o 15 minutos. Y veamos si él aparece y probará que es Dios, ¿ven? Y veamos si él todavía está vivo. Nosotros creemos que él no está muerto. Esa es una cosa. Yo soy misionero. He predicado en casi toda nación bajo los cielos, 7 veces alrededor. Y he visto toda clase de religiones. Me he parado delante de hechiceros y de toda secta. Me imagino que existe hasta donde sé. Sin embargo, cada uno de ellos, budas, Mahoma, los Skill, los Sikh, Jainos, lo que fueren, todos ellos tienen un fundador y cada fundador está muerto. Ellos pueden marcar su tumba, allí yace él, ahí están sus huesos. Pero en el cristianismo hay una tumba vacía, él vive. Y lo bueno acerca de esto es que nosotros, él prueba que está vivo, él está aquí ahora mismo, ¿ven? Miren, esa es la cosa sobre la cual puede descansar el cristianismo, en que nosotros sabemos que todas las demás tumbas están llenas, pero en esta hay una tumba vacía. Él no está aquí, mas ha resucitado. Y nosotros vamos a ir a decirles a los hermanos esta buena noticia. Y Él está aquí, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika, continuando con la lectura, con este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Párrafos 41 dice, ahora comenzaremos con San Juan, siendo que leímos en San Juan, y cada libro en la Biblia declarará el mismo mensaje. Tiene que hacerlo. Si no es así, entonces no es escritural. Ahora, nos damos cuenta que cuando él nació, aquí en el capítulo 1 de San Juan, comenzaremos en el capítulo 1. Cuando él nació, nosotros conocemos su nacimiento. ¿Y cómo es que el ángel Gabriel lo anunció y María su madre? ¿Y cómo es que él fue concebido por el Espíritu Santo? ¿Y cómo a la edad de 30 años él fue bautizado por su primo Juan, o primo segundo, Juan el Bautista? E inmediatamente él fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días. Luego regresó nuevamente en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu Santo, él regresó a su ministerio. Párrafo 42. Y recuerden, él les prohibió a los discípulos que siguieran predicando o cualquier cosa hasta que fueran en el poder del Espíritu. Ven, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ven, ustedes no deben salir hasta que no sean ustedes, sino Dios, hasta que la gente pueda ver el reflejo de Jesucristo en ustedes. Entonces la gente creerá, porque no serán ustedes, sino será Él. Y a todos los que antes conoció, Él les llamará. Ellos lo verán. Mis ovejas conocen mi voz. Ahora, nos damos cuenta que entonces, inmediatamente cuando Él entró en su ministerio, voy a mencionar unos cuantos personajes. Párrafo 43. Quiero que recuerden una cosa. Únicamente hay tres razas de gente en la tierra. Oh, nosotros tenemos muchas nacionalidades, pero solamente hay tres, y esas provienen del pueblo de Cam, Sem y Jafet. Eso es judío, gentil y samaritano. Nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo fue dado a Pedro, le fueron dadas las llaves y él la abrió para los judíos en Pentecostés, en Jerusalén. Para los samaritanos y también para los gentiles en la casa de Cornelio. Hechos 10:49. Y desde ese entonces ha estado en el mundo para todas las razas. Y él tenía las llaves para abrir a estas razas. Párrafo 44. Ahora, los gentiles no estaban esperando a ningún Mesías. Nosotros éramos paganos, nosotros los anglosajones, nosotros teníamos garrotes en nuestras espaldas y adorábamos ídolos, y nosotros no estábamos esperando a ningún Mesías, pero los judíos sí estaban esperando un Mesías, y los samaritanos estaban esperando un Mesías, los cuales eran mitad judío y gentil. Ahora, nosotros sabemos que Él solamente viene y se identifica a aquellos que le están esperando. Y de esa manera será en su segunda venida. El mundo no sabrá nada acerca de Él. Él sencillamente vendrá, recogerá a su iglesia y se irá. Y aquellos que no lo están esperando serán dejados atrás. Él solo viene para aquellos que le están esperando. Amén, gloria a Dios. Párrafo 45. Miren, Él vino a su propia raza, a los judíos. Veamos ahora cómo Él se identificó. Lo primero que encontramos es a Andrés aquí y a Felipe. Y Andrés había oído acerca de Jesús. Y ellos fueron allá porque ellos habían sido discípulos de Juan. Y miren, mientras iban, ellos habían hallado sus grandes obras y fueron a casa con él. Regresaron a la mañana siguiente, plenamente satisfechos de que ese era el Mesías. Ahora nos damos cuenta que Andrés va y encuentra a su hermano Simón, que más tarde fue llamado Pedro. Miren,
Si ustedes estudian la historia de Simón Pedro, él y Andrés, ellos venían de un hogar muy religioso, los fariseos. Su padre fue un gran creyente leal y él le dijo a su hijo, miren hijos, vendrá un... Todos nosotros a través de la edad hemos esperado al Mesías venidero desde la mismísima promesa ya en el huerto del Edén. Pero miren, antes que Él venga habrá mucha confusión porque Satanás va a lanzar a todo falso que Él pueda, ven, para obstaculizar la cosa verdadera. Párrafo 46. Él siempre hace eso. Él siempre hace eso. Pero recuerden, donde ustedes vean un dólar falso, tiene que haber un dólar verdadero en alguna parte de donde fue hecho. Cuando ustedes ven a alguien jugando el papel de un hipócrita, recuerden, en alguna parte hay un artículo genuino a quien él está personificando. Así que no cabe duda que eso sucedería, pero dijo, miren hijos, aquí está la que ustedes deben recordar. Nosotros tenemos que creer el mensaje de la Biblia. Y Moisés, nuestro siervo, el siervo de Dios que nos dio nuestros mandamientos y nuestras leyes, él dijo que el Señor nuestro Dios levantaría un profeta entre nosotros, semejante a él. Y miren, cuando el Mesías venga, la Biblia dice que él será un profeta. Y ustedes saben que a nosotros se nos ha dicho que recibamos a un profeta solo después de que él sea identificado por Dios como profeta. Amén. Párrafo 47. Y todos ustedes, lectores de la Biblia, saben que la palabra del Señor venía a los profetas, solo a ellos. La palabra venía únicamente a los profetas. Y la única manera que este hombre sería identificado. Habían pasado 400 años. Malaquías había sido el último profeta. Y miren, él dijo, este Mesías, cuando él venga, quizás se levanten falsos Mesías. Quizás sucedan todo tipo de cosas. Pero cuando él venga, Dios lo identificará. Él será un profeta. La Biblia dice que él será un profeta. Y la Biblia dice, si hubiera uno entre vosotros que fuere espiritual o profeta, yo, Jehová, me manifestaré a él, le hablaré a través de visiones y demás. Y si lo que él dice acontece, entonces óiganlo. Pero si no acontece, entonces no lo oigan. Párrafo 48. Eso es tan honesto y tan... Eso es sensato. Sí, lo que él dice es correcto. Tiene que ser correcto cada vez. Uno no puede estar adivinando. Tiene que ser correcto. Si es correcto, tiene que ser de Dios. Pero si no es correcto, entonces no es de Dios. Así que eso simplemente... Y entonces, pues ellos sabían creer eso. Todos los judíos sabían eso. Los judíos verdaderos. Pero en aquel día la iglesia se había vuelto algo así como hasta hoy. Blanda y desviada en credos y desviada en clase. Y complicaciones de lo... Y en los lavamientos de los jarros. Y como dijo Jesús... Ustedes han tomado sus tradiciones y han invalidado los mandamientos de Dios. Por medio de su tradición, eso es lo que ellos habían hecho. Muy parecido al día de hoy, una repetición del tiempo. Amén. Párrafo 49. Ahora, fíjense en esto. Ahora, cuando Andrés quedó satisfecho de que este era el Mesías, la Biblia no registra exactamente lo que él hizo. Pero él fue y buscó a Pedro, o mejor dicho, su nombre era Simón en ese entonces. Y él dijo, Simón, quiero que vengas y oigas a este hombre. El profeta allá en el Jordán dijo que este hombre vendría. Y el profeta dijo que él vio al Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Y él sabía que este era el Hijo de Dios. Quiero que vengas a oírlo. Hay una luz, una señal que le sigue. Párrafo 50, por último. Así que me imagino que Simón estaba un poco renuente en cuanto a oír, a ir. Pero finalmente cuando él llegó ante la presencia de Jesús, miren, piensen en ello ahora. Nosotros vamos a darnos cuenta de los credenciales, la identificación, lo que él era. Y cuando, todavía estoy en San Juan, el capítulo 1, y cuando Jesús vio a Simón viniendo a él, dijo, he aquí un israelita. Él habló y lo conoció. Él dijo,
Tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. Eso le sacó el almidón. ¿Cómo sabía él que su nombre era Simón? ¿Y cómo conocía él a ese padre anciano piadoso antes de él, el cual le había enseñado el camino? Él supo que ese debía ser el Mesías. Era un profeta. E inmediatamente cayó a sus pies, sin educación, sin ninguna experiencia como respaldo. Y estaba tan consagrado a tal punto que Jesucristo le dio las llaves del reino y le hizo la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Pues tan pronto como eso, Jesús se identificó a sí mismo al decir: tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás, el cual era su padre. Eso hizo a Jesús perfectamente ese profeta. Pedro lo creyó. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 51. Ahora vemos que había uno parado allí, llamado Natanael, o Felipe, creo que era. Felipe estaba parado cerca y él vio esto. Así que él era un israelita firme y sabía dónde había un hermano con él, con el cual había estudiado. Ahora, si ustedes alguna vez han estado en Jerusalén y han visto dónde Jesús estaba predicando y lo lejos que Felipe tuvo que ir, es un día de viaje, rodeando las montañas hasta donde estaba su amigo Natanael, el cual era un estudiante de la Biblia. Así que él salió inmediatamente después de haber hallado lo que era la verdad. Él la había visto obrar. Estaba satisfecho de que ese era el Mesías. Oh, si tan solo nosotros tuviéramos ese entusiasmo, si tan solo pudiéramos tener ese mismo algo dentro de nosotros, cuando sabemos que hemos hallado esa perla. 52. Él se fue rodeando la montaña. Sin duda que encontró a Natanael, fue a su casa y quizás tocó en la puerta. Y su esposa dijo: él está afuera en el viñedo. Probablemente él cultivaba aceitunas y él salió al viñedo. Y saliendo un caballero cristiano, él no lo molestó mientras estaba orando. Él estaba de rodillas orando. Tal vez él estaba orando de esta manera: Señor Dios, Jehová, yo me estoy poniendo viejo y he esperado y anhelado ver al Mesías. Permíteme verlo antes de morir. 53. Y tan pronto dijo amén y se levantó, entonces Natanael se paró. Ahora fíjense, no hubo un montón de alboroto. Él tenía una comisión. Lo que pasa hoy en día es que perdemos mucho tiempo pasando por alto y haciendo otras cosas. Vayamos al grano. ¿Es él Dios o no es Dios? ¿Es él el mismo ayer y hoy y por los siglos o no es el mismo? ¿Es él Jesús todavía? ¿Se ha levantado él entre los muertos? ¿Ha resucitado? La congregación dice amén. Si él no ha resucitado, entonces olvídense. Si él sí ha resucitado, empecemos a entusiasmarnos. Seamos llenos con su espíritu. Pongámonos a orar y empecemos una reunión. Hagamos algo. Noten, él fue directo al grano. Ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. 54. Ahora, yo me imagino que este hombre tan ortodoxo se sacudió la ropa de estar arrodillado en el polvo. Dijo: espérate un momento, Felipe. Yo te he conocido como un hombre muy sensato.
pero tal vez te has ido a un extremo, tú sabes. Pues fíjate, nosotros estudiamos la Biblia juntos y sabemos que, ¿qué es eso que dices, Jesús de Nazaret? Mira, ¿me quieres decir que Dios Todopoderoso bajaría a una gente tan baja como aquellos de Nazaret? O sea, mucho peor que Tucson. ¿Y que bajaría hasta allá o Jeffersonville, de donde soy yo, allá a aquella ciudad tan malvada, y de allí sacaría algo? Pues tú bien sabes que el sumo sacerdote cree que él bajará la escalera del cielo y que por allí vendrá caminando hasta el patio, tú sabes. Y hemos sido enseñados eso. 55, pero ustedes saben, él no siempre viene de la manera que nosotros pensamos que vendría. ¿Ven? Él viene tan humilde. La gente lo tiene todo calculado de la manera que ellos quieren que él venga. Y nosotros pasamos por alto la humildad. Y allí es donde ustedes encuentran a Dios. Los científicos hoy pueden enviar un hombre al espacio en una órbita y pasar por encima de una hoja de grama de la cual él no sabe nada. O ustedes tienen que humillarse para conocer a Dios. Tienen que deshacerse de sus propias ideas y abrir su corazón y su vida a él. Entonces, él se dará a conocer. 56. Bueno, yo puedo oírlo decir, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? ¿Podría salir algo de esos aleluyas o como sea que ustedes quieran llamarlo? Si algo fuera a suceder, sucedería en mi denominación, en la mía, ¿ven? Ahí es a donde vendría, ¿ven? ¿Podría salir algo de bueno de una gente como esa? Miren, yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podría darle. Él dijo, ven y ve. No te quedes en casa a criticarlo. Ven y averigua por ti mismo. Ven, ven, ven y ve. Trae tu Biblia y examínalo a ver si es correcto. Eso es lo que todos deberían hacer. Ven, ven y ve. 57. Escuchemos su conversación mientras caminaban por las riberas del mar de Galilea, dando esa vuelta. Puedo imaginarme oírlo decir esto. ¿Recuerdas esa vieja? Tú sabes, nosotros hemos conversado juntos acerca de la Biblia. Nos hemos sentado juntos en lugares celestiales mientras escudriñábamos la Biblia y sabemos que algún día, mira, Natanael, quiero preguntarte algo. ¿Qué será el Mesías cuando él venga? ¿Cómo sabremos nosotros que él es el Mesías? Pues Natanael, siendo un buen estudiante de la Biblia, dijo, pues él será un profeta. Seguro, la Biblia dice que él sería un profeta. Muy bien, entonces lo conoceremos. ¿Conoces a ese pescador ignorante a quien le compraste ese pescado aquel día y él no tenía la suficiente educación para firmar el recibo? Sí, lo recuerdo. Simón, sí, el hijo de Jonás. Cuando su hermano fue y lo encontró y lo trajo a donde él estaba, él se paró y lo miró directo al rostro y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. Tú sabes, no me sorprendería, Natanael, que él te dijera, tu nombre es Natanael, cuando llegues allí, ¿ves? 58. ¡Epa! Tendré que verlo. Tú sabes, ver es creer, aún fuera del estado de Missouri. Así que vemos que por allí iban caminando. Y tan pronto Natanael llegó ante la presencia de Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó cuando llegó a donde estaba Jesús? Él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, eso seguramente desinfló al hombre. Él dijo, Rabí, que significa maestro. ¿Desde cuándo me conoces? Yo no te había visto nunca en mi vida.
Yo vivo a 15 millas rodeando la montaña aquí y nunca había oído de ti, sino hasta ayer en la tarde. Y aquí vengo y tú me dices que yo soy un israelita. Bueno, ustedes dicen que fue por la manera en que él estaba vestido. Oh, no, todos los orientales vestían así y usaban barba. Tú eres un israelita en quien no hay engaño. Miren, ¿qué de eso? Él dijo, Rabí, ¿cuándo me vistes? Él le dijo, ayer, cuando estabas debajo del árbol, antes que Felipe te llamara, te vi. Jesucristo el mismo, ayer y hoy y por los siglos, ¿ven? ¿Qué dijo él? Quizás su sacerdote estaba parado allí. Había mucho parado allí, lo cual sí había. Pero él fue hacia él y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tu nombre es leble esta noche. Está escrito en el libro de la vida del Cordero, 59. Hubo aquellos parados allí, por supuesto, que no creyeron eso, ciertamente. Ellos dijeron, este hombre es un adivino, él es Belcebú. Y Jesús se dio la vuelta. ¿Por qué? Ellos tenían que darle alguna respuesta a su congregación. Las obras habían sido hechas. Ahí estaban. Así que él dijo, este hombre es Belcebú, un adivino, telépata, o algo así. Jesús le dijo, ustedes hablan eso contra el Hijo del Hombre y les será perdonado, pero algún día el Espíritu Santo vendrá y si ustedes hablan para hacer la misma cosa y si ustedes hablan una palabra en contra de eso, jamás les será perdonado, ni en este siglo ni en el. En la que estamos ahora mismo. Miren, tenemos la primera generación identificada. Tenemos la misma generación identificada. Podemos mencionar más, pero avancemos porque vamos a tener que dar inicio a la línea de oración. Allí estaban los judíos, los verdaderos ortodoxos, el verdadero cristiano. Los creyentes llamados por Dios reconocen eso rápidamente. Párrafo 60. Luego un día él iba a Jericó, pero le era menester pasar por Samaria. Me pregunto por qué. Es que ellos estaban esperando a un Mesías, pero nosotros los gentiles no. Pero ahora nosotros estamos esperando a un Mesías, ¿ven? Vean, nosotros hemos tenido 2000 años, así como ellos tuvieron 2000 años, ¿ven? Pero nosotros hemos tenido 2000 años esperándolo. Hemos oído de él, pero ahora estamos esperando que venga la segunda vez. Y ahora nos damos cuenta que él tenía necesidad de ir a Samaria. Eso queda arriba en la montaña. Y cuando él subió a Samaria, debió haber sido cerca del mediodía. Así que él envió a sus discípulos a la ciudad a comprar víveres. Y de la ciudad salió una mujercita. Ahora, si desean, si yo tuviera tiempo, yo pudiera explicar eso y decirles por qué ella vino a esa hora del día. Todas las mujeres decentes tenían que venir juntas. Las viles y las decentes no se juntan. Ellas no pueden ser sorprendidas en público al mismo tiempo, aún hasta este día. Miren, ella estaba marcada. Era una mujer de mala fama. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Una prostituta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 61. Ahora, nos damos cuenta que ella llegó allí como a las 11 del día para buscar sacar agua. Imaginémonos que ella era una mujer muy atractiva y ella tenía su tinaja de agua en el hombro y va subiendo. Yo las he visto ponerse una tinaja en la cabeza y una en cada cadera y caminar. Hablar como pueden hacerlo las mujeres.
y no derraman una sola gota de agua. Y ellas, qué equilibrio. Yo no sé cómo ellas lo hacen, pero allí iba caminando y ella tenía esto y tenía dos asas. Entonces ella va al pozo. Este tiene una polea y uno lo baja y saca el agua y luego lo vuelve a subir. Y este era el pozo de Jacob, donde Jesús, en las afueras de la ciudad, era un pozo público, y lo cual Jacob había cavado el pozo y abrevado a sus animales allí. Así que él mismo había bebido de allí. 62. Así que vemos entonces que esta mujer venía a sacar su agua y empezó a bajar el cántaro. Imaginémonos que ella estaba meditando en las noches anteriores, y ella empezó a bajar el cántaro por la polea mientras metía los ganchos sobre los brazos del jarrón para bajarlo y coger el agua. Y ella oyó a un hombre decir: dame de beber. Y el pozo allí, si ustedes alguna vez han estado allí, es una vista panorámica, algo así como esto aquí en esta noche. Y hay vides que crecen sobre el muro. Y así que este judío estaba sentado, recostado del muro. Y ella miró allí y vio a este judío sentado ahí contra el muro. Y dijo: no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan algo a un samaritano. Nosotros no tenemos trato el uno con el otro. En otras palabras, había una segregación. Y nosotros no tenemos tratos el uno con el otro. Y tú, siendo hombre, y me pides a mí, una mujer samaritana, que traiga de beber. 63. Y él era un judío común y corriente. Él no estaba vestido nada diferente. Él era un hombre. Creo que ellos dijeron, San Juan 6, que él solo tenía como 32 años de edad. Pero él se veía, debió haber aparentado como 50, porque ellos dijeron, tú eres un hombre que no tienes más de 50 años de edad. Sin embargo, dices que has visto a Abraham. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. No, no vengan aquí a sacar, pues dijo ella. El pozo es profundo, ¿y qué tienes para hacerlo? ¿Cómo vas a sacar? 64. Dijo: las aguas que yo doy son aguas para el alma. Y la conversación siguió. Miren, ustedes tendrán que tomar mi palabra en esto. Él estaba haciendo contacto con su espíritu, ¿ven? Miren, ella era una mujer saliendo de Samaria, y dijo: nuestros padres vivieron de este pozo, y tú dices que tienes agua que son mayores que esta. Y ella dijo: y tú hablas de adorar en Jerusalén, y nuestros padres adoraron en ese monte, y así sucesivamente. La conversación siguió al poco rato, cuando él descubrió cuál era su problema. ¿Cuántos saben cuál era su problema? Seguro, él encontró dónde estaba su problema. Él dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Ahora recuerden qué estaba él haciendo, identificándose ahora delante de los samaritanos. Así fue como lo hizo delante de los judíos. Miren, observen lo que esta samaritana va a decir. Dijo: ve, busca a tu marido y ven acá. Pues dijo ella: yo no tengo marido. Él dijo: ¿verdad has dicho diciendo no tengo marido? Porque 5 has tenido, y con el que vives ahora no es tuyo. Tú has dicho la verdad. 65. Ahora observen a esa mujer samaritana, su respuesta a eso. Ella sabía más de Dios que la mitad de la gente de los Estados Unidos, ¿ven? Ciertamente, ¿ven? Incluyendo a los ministros algunas veces, ¿sí? ¿Ven? Miren a esos sacerdotes parados allí. Cuando ellos vieron a ese... eso acontecer, dijeron: este hombre es un adivino, él es un Belcebú, tratando de calcular alguna manera de cómo lo hizo, algún truco, algún engaño, ¿ven? Pero esta mujercita dijo: Señor, me parece que tú eres profeta, vigile. Nosotros sabemos que va a venir un Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga, esto es lo que él hará, amén. Él dijo: yo soy el que habla contigo. Eso fue suficiente. Ella sabía que ese era. Observe lo que ella hizo. Ella corrió a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad: vení y ve a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No es esta la mismísima marca del Mesías? ¿Cuánto tiempo hace que no lo habíamos tenido? Aquí está el verdadero Mesías. 66. Sí, así fue como él se identificó con los judíos, y así fue como se identificó con los samaritanos. Miren, ese era el fin del tiempo de ellos. Miren,
Los gentiles han tenido 2000 años de enseñanza, igual que ellos tuvieron miles de años de enseñanza. Pero si los gentiles no obtienen las mismas cosas que tuvieron ellos, entonces él hace acepción de personas. Así que, ¿cómo lo conoceríamos nosotros hoy día? Cuando él ha estado con nosotros y dentro de nosotros y ha obrado a través de nosotros y probado que este espíritu que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo es Jesucristo mismo personificándose en la forma de un espíritu en el ser humano, haciendo lo mismo. Él dijo en San Juan, el capítulo 14, el versículo 12, el que cree, no el que aparenta creer, pero el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿No es cierto eso? La congregación dice, amén, 67. Él dijo en San Juan 5:19, él pasó por el estanque de Betesda. Todavía estoy en ese capítulo 4 de San Juan. Ahora estoy en el capítulo 5. En el capítulo 5 de San Juan, él pasó por el estanque de Betesda y había grandes multitudes entendidos allí. Se requieren 2000 para ser una multitud. Así que había multitudes de gente en este hospital espiritual tan grande, por decirlo así, que estaban tendidos allí frente a la puerta de las ovejas, esperando el movimiento del agua. Dios siempre ha tenido una manera de sanidad divina para los creyentes, ¿ven? Y el ángel baja y agita el agua. Cualquiera de ustedes saben lo que es un agua agitada, ¿ven? Es la corriente yendo a una dirección y el viento soplando en otra. Es un agua agitada y era ese ángel viniendo sobre el agua y revolviéndola. Y el primero que se metía allí con fe sacaba la virtud del agua y era sanado. 68. Jesús pasó por este grupo de gente allí y él sabía dónde estaba acostado un cierto hombre que había tenido una enfermedad por 38 años. Él probablemente tenía problemas de la próstata o algo así. No lo iba a matar, era muy lenta. Él la tenía por 38 años y se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no le dijo a él eso a los cojos, paralíticos, ciegos o afligidos? Ellos estaban allí con bebés hidrocefálicos. La Biblia dice que allí había cojos, ciegos, paralíticos. Pero este hombre podía caminar. Él dijo, entre tanto que yo voy, alguien desciende antes que yo. Pero recuerden, él sabía que este hombre había estado allí. ¿Lo captan? La congregación dice, amén. Él le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. No hay duda en cuanto a eso. Él siguió adelante, pues sabía que él lo haría. 69. Ellos lo encontraron cargando su lecho en el día de reposo y le llamaron la atención. Esta noche sería igual. Un hombre da voces. Hermano Branja, yo quiero el Espíritu Santo. Sí, un hombre en esta noche. Dios le bendiga, hermano, para recibirlo. Si un hombre fuera sanado esta noche y pudiera probarlo, que fue sanado y sabe dentro de sí mismo que fue sanado de un problema de la próstata, ¿qué creen ustedes que sucedería mañana? Alguien estaría diciendo, yo conozco a alguien que está sentado en la esquina. Yo sé dónde hay una persona inválida. Yo sé dónde está este o aquel. Vaya y sánelo. Vean. Eso es mismo diablo. Jesús fue interrogada. Escuchen lo que él dijo en San Juan 5:19. De cierto os digo. Y de cierto quiero decir, absolutamente os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Ven? Él nunca hacía nada hasta que primero él veía al Padre mostrarle eso en una visión. Eso lo hizo a él el Dios profeta. 70. Y hoy él sigue siendo el mismo Dios profeta, el mismo Espíritu Santo que está morando entre el pueblo. Nosotros lo hemos recibido a él en la forma del bautismo. Lo hemos recibido orando los unos por el otro. Lo hemos visto hablar en otros idiomas, lo hemos visto interpretarlo, lo hemos visto hacer cosas, estas grandes cosas en este día. Y ahora estamos avanzando hacia algo más. Hemos tenido bastante personificación, hemos tenido muchas de estas cosas, pero todo eso no anula la verdad de la Biblia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue siendo Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él está vivo por los siglos de los siglos. Él dijo, todavía un poquito y el mundo
Eso es COSMO, el orden mundial, el grupo denominacional común. No me verán más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, hasta la consumación. Yo mismo estaré en vosotros, obrando mis mismas obras que yo hice, hasta la consumación, el tiempo del fin, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios nos ayude a creerlo. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar. Tenemos un poquito más de tiempo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. En los párrafos 71 dice, ahora quiero hacerles una pregunta. Si Él aparece aquí en nuestros medios de esta noche, miren, quiero que sepan esto. No hay tal cosa como un sanador divino, así como tampoco hay un salvador divino en la tierra hoy. Él está aquí en la forma de Espíritu Santo, y Él solo está aquí para confirmar lo que ya ha prometido. Él está aquí manifestando su palabra. Cuando Él vino la primera vez, Él probó que era el Mesías por medio de lo que estaba haciendo. Eso probó que era el Mesías. Ahora, Él dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot. En los días de Noé vino el agua. En los días de Lot vino el fuego. ¿Qué estamos nosotros esperando ahora? ¡Fuego! Observen cómo Él se probó a sí mismo. Él bajó. Allí estaba Lot, en Sodoma, el miembro de iglesia tibio, medio descarriado. Y hubo tres ángeles que bajaron del cielo y vinieron primero a Abraham, el cual presentó al grupo llamado a salir de esa Sodoma que ya habían sido llamados a salir. Y dos de los ángeles descendieron a Sodoma y predicaron. No hicieron muchos milagros, un Billy Graham moderno. Pero él se identificó a sí mismo como siendo un siervo de Dios. E inmediatamente después que Lot salió, después que el tibio salió de la ciudad, entonces el fuego destruyó el lugar. Pero fíjense en aquel que se quedó con Abraham. Noten, párrafo 72, miren, Abraham tenía 100 años de edad y Sara tenía 90. Por 25 años ellos habían creído esa promesa de un hijo venidero, aferrándose a ella. A esos es a los que Él viene. Aquellos que están creyendo, a los que están aferrándose a esa promesa. Y vigilen, los otros dos bajaron. Pero el que se quedó con Abraham se identificó. Él estaba sentado con su espalda hacia la tienda. Y recuerden, Él había sido Abraham hasta apenas un día o dos antes de eso. Y Sara había sido Sarai. Ahora ella es Sara y él es Abraham, Abraham. Y fíjense, él lo llamó, no por su primer nombre, sino por su nombre dado, uno a dos días antes. Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? S-A-R-A, princesa. Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ahora, él tenía su espada, su espalda hacia la tienda. Y le dijo, Abraham, yo voy a visitarte, según la promesa que él le había hecho. Ven, ¿quién era él? Y él dijo, y Sara, tu esposa, va a tener este bebé. 73. Por último, y Sara en la tienda detrás de él. La Biblia declara que ella estaba detrás de él en la tienda. Ella se rió entre sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Ven, ¿por qué se rió Sara? Sabiendo lo que ella estaba haciendo en la tienda detrás. ¿Entienden lo que quiero decir? Y cuando Abraham salió y lo encaminó a él, él siguió en su camino. Abraham dijo que él habló con Dios. Elohim, ¿cómo? Elohim, el todo suficiente. ¿De qué era eso señal? ¿Qué dijo Jesús? Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es. Alguien me dijo, hermano Branham, usted no cree, eso era Dios, ¿verdad? La Biblia dice que era Dios, y eso es todo lo que yo sé.
Él dijo que era Dios. ¿De qué era esa señal? De que Dios, en los últimos días, antes que el mundo sea destruido, Él aparecerá en el grupo llamado fuera. Dios identificándose, Él mismo en carne humana entre su pueblo. Aquí está Él, el mismo ayer y hoy por los siglos. Miren, no es cuestión de que si Él lo sanara a usted o no. La cosa es que es si Él está vivo o no. Si Él está vivo, Él cumple su promesa. Si no es así, entonces es simplemente una historia mítica que hemos leído de alguna parte. Y eso es todo. Pero yo creo que Él está vivo esta noche entre nosotros. ¿Creen ustedes eso? Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir, si Dios permite. El día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 4 de junio del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por un tiempo maravilloso, un mensaje glorioso que tú has enviado en este último tiempo, Señor. Lucas 17:30 se ha cumplido. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre amado. Apocalipsis 17 ha entrado en escena, Señor, un misterio revelado. Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos das de día a día. Comida especial para los águilas de este último tiempo, Señor. Unción que fue también llegado a nuestro profeta, el primer astronauta científico, Padre. Aquí están los científicos espirituales, Padre, muchas gracias. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos, felices, porque es tu palabra de vida eterna, oh Padre amado, muchas gracias. Te pedimos una vez más, Señor, que nos guíes en cada momento, en cada instante, Señor, tu mano poderosa que nos sostiene en estos últimos tiempos. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Muros derrumbados están por Jerusalén.